armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Verum Artis Historia Militar.blogspot.com, el lugar de encuentro para los apasionados de la historia. Por desgracia, no vamos a viajar en el tiempo como es habitual en nuestro canal, sino que vamos a hablar de un conflicto que a día de hoy está derramando la sangre en Europa. Vamos a hablar de la guerra en Ucrania, pero nos vamos a alejar del suelo y vamos a ir a alzarnos sobre el cielo azul de Ucrania para conocer cómo es la guerra aérea actual, gracias a la ayuda de un amigo de motor y al aire, y a partir de ahora creo que también amigo de Verum Artis, que es Javier Draco Pascual. Hola, Javier. Buenas. Hola, Javier. Hace unos días, hablando con Emilio, que es también obetense como yo, Carballón, hablando un poco de que tenía ganas de hacer un programa que se fijase un poco en la guerra aérea, que es verdad que por ahora no tiene un gran papel en esta guerra de Ucrania. Le pregunté por alguien experto en actualidad militar y dijo, espera, que te presento a Draco, ¿no? Y ahora ya tengo aquí a Draco, a Javier Pascual, que nos va a hacer volar y también ir a ras de suelo, ¿no? Con los sistemas SAM para destruir las flotas enemigas, para conocer un poco cómo es la guerra aérea en la actualidad. Javier, yo sé que eres un apasionado de historia militar aérea, ¿no? digamos más de la guerra aérea en la actualidad también, y eres muy conocedor de los sistemas, digamos, de aviación, por un hobby que también casi sea una profesión o una pasión en ti, ¿no? Sí, más una pasión que una profesión, desafortunadamente, pero sí, son muchos años. Empecé con el tema de la simulación hace 16 años ya. Y bueno, a la hora de coordinar actividades, volar con pilotos reales, preparar actividades, pues todo lo que es el análisis y la planificación de las operaciones aéreas, pues te implica estudiar y conocer el sistema para poder ofrecer buenas alternativas a los pilotos. Eres uno de los miembros, ¿no?, de los colaboradores habituales del podcast Motor y al Aire, que es un referente en lengua castellana en temas de aviación. Y si Emilio me aconseja volar contigo es porque eres un buen maestro en algo que yo soy un poco, digamos, poco conocedor. Me quedé casi en la Segunda Guerra Mundial, en los Stukas y en los Messerschmitt y en los Spitfire y Hurricanes, y a partir de ahí, bueno, algo leí. Hubo una época en mi vida que sí que compraba algunos fascículos, pero bueno, no es un lugar que me encuentre muy cómodo yo en el aire, y por lo tanto voy a ir a hacer preguntas para yo completar mi información y sobre todo también el debate que haya en el chat, en el directo, que es una de las ventajas que tiene este sistema de directos en Verum Artis YouTube. Lo digo para que la gente que nos escucha en iVoox, que sepan también que los directos a las 22 horas de España, GMT más 2, ¿no?, es decir, este meridiano Greenwich más 2, que es el que nos toca en España en invierno, pues nos puedan escuchar y participar en siguientes programas. Javier, o Draco, te voy a llamar ya Draco como los pilotos, ¿no? Tú llámame X, ¿no?, porque me llama esto de Top Gun. Cualquier parecido con Tom Cruise es muy relativo. Pues vamos a hablar de la guerra en el aire, que es cierto que en esta invasión rusa de Ucrania no se habla mucho. No sé si es porque hay superioridad aérea completa de uno de los bandos. No hay decisión de usar mucho la guerra aérea por parte del bando ruso, pero hay yo dudas que me plantea este escenario bélico, por eso dije, quiero que alguien me lo aclare, ¿no? Es decir, ¿cómo puede haber, no sé, por ejemplo, yo una pregunta que te la he hecho así y empezamos después el debate, ¿cómo puede haber un convoy con 50 kilómetros de línea, ¿no?, de carreteras al norte de Kiev y no esté destruido, ¿no? Si los ucranianos tuviesen ciertos aviones, algo harían ahí, ¿no? Claro, el problema es que no hay medios. Ahora mismo, después de las primeras horas de campaña, lo que es la Fuerza Aérea Ucraniana, a pesar de que sigue todavía en activo,
pero no tiene sistema para vencer no para vencerla, sino para acabar con ella y para frenarla. Entonces, bueno, pues hacen lo que pueden. No, no es tan fácil a veces bajar al suelo y derribar todo lo que hay en el suelo. Hay bastantes tipos de protección, ¿vale? Entiendo que cuando no han ido a por ella es porque está bastante bien protegida con sistemas móviles, con SAM, con triple A, o sea, artillería antiaérea. Y también depende mucho de los medios que le queden disponibles. Porque es verdad que muchas veces no es lo que tú quieres hacer, sino lo que puedes hacer. Entonces, bueno, si quieres empezamos un poco dando algunos datos para que situar un poco a la gente. Iba a buscar un vídeo para comenzar el programa. A ver si lo encuentro. Un vídeo que tenía yo hecho por aquí. Un segundo, A ver si lo encuentro, No te preocupes. Ahí, si quieres, voy dando datos para que más o menos se sitúe la gente un poco y se haga una idea de lo que se supone que debía ser esta invasión, ¿vale? ¿Cuál era la planificación que tenían y qué es lo que ha pasado? Sí, empieza a contar, después ya busco yo el vídeo que quiero poner. Vale, bueno, pues para entrar en detalle un poco, vamos a hablar un poco de las dos fuerzas aéreas, tanto la ucraniana como la rusa, ¿vale? Empezamos un poco por la ucraniana porque digamos que es, entre comillas, la más sencilla. Todos los aparatos que tiene Ucrania, salvo los drones nuevos que compraron a Turquía y que han estado llegando aproximadamente hace un par de años, son heredados de la Unión Soviética. Es decir, todos los aviones que tenemos tienen una media de 30 años, datan de los 80. Acércate un poco más al micro, que dice la gente que te oye un poco flojo. Vale. ¿Me oís mejor así? Sí. Vale, bueno, pues eso, que partimos de la cosa de que todos los aviones que tiene básicamente Ucrania son de la antigua Unión Soviética, son heredados de cuando cayó el bloque comunista, cayó la Unión Soviética y todo el material que tenían allí básicamente se quedó, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos aviones de superioridad aérea, ¿vale? Y aviones de ataque a suelo, los conocidos como cazas y como bombarderos. Hay que diferenciar esto porque realmente no todos los aviones atacan al suelo. Es decir, no porque tengamos muchos aviones y porque los podamos utilizar, nos valen para atacar el suelo, ¿vale? Para eso tenemos los bombarderos. Como caza, pues por ejemplo, Ucrania tiene restos de MiG-29, bueno, básicamente tiene MiG-29 y Su-27. Son aviones que están diseñados expresamente para combatir con otros aviones, ¿vale? Es decir, en un conflicto como se está dando ahora, básicamente lo único que pueden hacer es defender el aire, defender incursiones de aviones rusos que lleguen, ¿vale? O sea, un avión de superioridad aérea, su labor es luchar contra otros aviones y defender el espacio aéreo, ¿vale? Es verdad que el MiG-29 y el Su-27 pueden realizar alguna labor de soltar alguna bomba, pero son bombas antiguas, son bombas de caída libre, lo que denominamos bombas tontas, ¿vale? No tienen la capacidad de soltar bombas láser, ¿vale? Como en este caso serían necesarias, y poco más. Esa labor cae en los Su-24 y Su-25, ¿vale? Digamos Por que los ejemplo. aviones de lucha contra suelo, ¿no? Por ejemplo, el A-10, el destrozatanques norteamericano, ¿no? Serían estos dos aviones que Ajá. acabas de comentar, ¿no? Exacto, sí. De hecho, el Su-25 es la contraposición oriental o la contraposición soviética a 10, ¿vale? Es un ataque que está diseñado para ataque a suelo, ¿vale? Entonces, hablando de cazas, la fuerza aérea ucraniana, aproximadamente entre MiG-29 y Su-27, estamos hablando de que, a pesar de que tenía muchos, antes del conflicto se estima que tenía alrededor de unas 70 unidades, ¿vale? O sea, que eso nos da una cifra muy respetada, pero son 70 unidades. Luego veremos la contraposición contra la Fuerza Aérea Rusa, que es un monstruo. Y En digamos cuanto a son cazabombas. 29 y su 27 de la época soviética. Sí. De hecho, son las versiones son los mismos aviones que tenía allí la Unión Soviética. Al deshacerse, todo lo que había allí se quedó allí. Ucrania lo tomó y lo empezó a utilizar, ¿vale? Son aviones que, volvemos a la misma, mismas, tienen 30 años. Eran Fórmula 1 en la época. De hecho, el MiG-29 en aquella época era bastante superior
bueno, bastante superior. En algunos aspectos era incluso superior al armamento que tenían los americanos, ¿vale? O sea, el MiG-29 fue una revolución total, porque partíamos de aviones totalmente cuadrados, diseñados para interceptar bombarderos, y de repente apareció el MiG-29, que tenía mucha agilidad, era muy rápido, cargaba mucho. Los misiles que tenían en aquella época estaban a la par que los americanos, entonces incluso en algunos aspectos era superior incluso al F-18 en aquella época, ¿vale? Pero no deja de ser tecnología de los 80, ¿vale? De hecho, no sé si tienes alguna cabina por ahí para que, no sé si puede ver la cabina la gente. O sea, era muchos relojitos, era como tener un Lamborghini en los 80. No podemos comparar un Lamborghini de los 80 con un Tesla de los de ahora. Sí. Que son todo tablet, es una tablet gigante, Claro, pero esto es, digamos, analógico completo, ¿no? sí. O sea, estamos hablando de años 80, tecnología punta, pero no deja de ser prácticamente, o sea, el salto informático que supuso los siguientes conflictos todavía no se había dado, ¿vale? Aquí casi lo único que podíamos decir con pantalla un poco digital, que era el HUD, el radar o así, o tampoco ni eso. Bueno, sí, el HUD, pero bueno, el HUD ya viene heredado de alguna manera de la Segunda Guerra Mundial. Los B-51, los Messerschmitt tenían ya un HUD. Un HAT muy rudimentario, ¿vale? O sea, el HAT lo único que hace es representar datos para el piloto. Pero luego tenemos que tener un radar para interceptar a los otros aviones, saber de dónde vienen las señales, todos los relojitos en cuanto a motor, armamento. O sea, hay muchas cosas que gestionar. Entonces, imaginaos la proeza que era en aquella época llevar un avión de eso, ¿vale? O sea, era un avión que estaba semiautomatizado, pero todavía estábamos en una tecnología analógica, ¿vale? Como labor, luego teníamos, ya te digo, los Su-24 y los Su-25, que son los que en este caso podrían salvar un poco más la situación en Ucrania, ¿vale? Estamos hablando de bombarderos, ¿vale? De hecho, si tienes por ahí las fotos, el Su-25, en comparación con los otros dos aviones, se ve que es un avión más pequeñito, mucho más robusto, está preparado para volar a más baja altitud, ¿vale? Con mucha carga, para cargar muchas bombas y poder atacar al suelo. ¿Inconvenientes que tiene esto? Pues que para utilizar ese tipo de bombas tienes que ir muy pegado al suelo. Bueno, muy pegado, relativamente pegado al suelo. No, no como un caza de estos que sube a 20.000 metros, a 25.000 metros. Estos aviones van un poco más bajo porque necesitan una solución de tiro, Y ¿vale? el La solución 25 de tiro. tiene bombas y también tiene algún tipo de cañón, digamos, con cierto calibre antivehículos. Bueno, más que cañón, es que el cañón, más que utilizarle como por ejemplo la 10, lo que utilizaban mucho la doctrina rusa era utilizar los cohetes, las salvas de cohetes, no sé, las típicas salvas de cohetes que se ven. Entonces, eso realmente no tiene mucha potencia, pero no tiene control, ¿vale? Porque estamos hablando que son salvas de cohetes dirigidas contra el suelo, en la que abarca mucho espacio, pero no puedes hacer un ataque preciso como puede ser una bomba láser, ¿vale? Que sería El un problema Su-24. de casi toda la aviación, digamos, bueno, rusa y ucraniana, que es un poco la carencia de bombas inteligentes, ¿no? Tienen mucha menos que, por ejemplo, el Estados Unidos o el bloque de la OTAN, ¿no? Mucho menos es ser bastante generoso con esa distinción. Bueno, Ahora, por ejemplo, a ver, el único arsenal relativamente moderno que tiene la Fuerza Aérea Ucraniana son los drones, los famosos drones, estos que están dando tanto que hablar estos días. ¿Por qué? Aparte que es una tecnología relativamente moderna, es un avión mucho más pequeño. Yo no sé si tenemos alguna foto por ahí para que la sí. vean. Van por aquí, Vale, pues, los turcos. vale. Los drones turcos. Son aviones mucho más pequeños. Estamos hablando que tienen una envergadura de unos 12 metros más o menos. Son de un material muy ligero porque están pensados para ser fáciles de operar, ser fáciles de reparar, ser fáciles de mantener. Nos dan mucha autonomía, nos dan aproximadamente unos 150 kilómetros de autonomía. Y la mayor ventaja que tienen respecto al otro tipo de aviones es que aquí, por ejemplo, sí tenemos armamento preparado para soltar con precisión, ¿vale? Es decir, no nos hace falta un avión grande porque realmente vamos a llevar tres, cuatro bombas que van a caer justamente en el sitio donde queremos, ¿vale? Por eso están haciendo tantos estragos en las columnas y en los convoys, porque son muy selectivos a la hora de elegir el sitio donde quieren caer, No, ¿vale? y No, no es después que como. es relativamente mucho más barato, o sea, puedes hacer un Sí, ejército sí. más, digamos, con más número de unidades, con mucho menos precio que dos cazas modernos, ¿no?
Hombre, por supuesto, estamos hablando de que ya no es solo el precio de lo que es el avión, es el tema de combustible, llevamos un motor a hélice, no llevamos dos super, ¿sabes? No llevamos Sí. turbinas, combustible, mantenimiento, bueno, es mucho más preciso, mucho más adecuado a las circunstancias del siglo XXI, ¿vale? Nos ofrecen un rango parecido, bueno, parecido, pues bueno, ni muchísimo menos parecido, pero nos ofrecen entrar en una zona sin exponer a un piloto. Recordemos que la parte más cara de un avión no es el avión, es Pero el piloto. O sí. sea, aparte de la más vulnerable, es el piloto. No estás exponiendo a tus pilotos con el factor psicológico que eso conlleva, ¿vale? Es decir, no tienes que meter un tío ahí al fregado que sepa que se está jugando la vida y que con un pequeño fallo las bombas van a caer fuera. No, o sea, estamos en una altura más o menos relativa con la seguridad de que la zona de operaciones, o sea, los operadores están a unos 150 kilómetros más o menos, que no están expuestos a esa presión y simplemente tienen que apuntar con toda la calma del mundo, elegir el objetivo y soltar la bomba. Aquí, en cuanto al entrenamiento que tiene un piloto de drones, básicamente cualquiera que tenga un poco, un entrenamiento más profundo, pero que maneje simuladores de vuelo o que maneje un poco, digamos, no digo videojuegos, ¿no? Pero, por ejemplo, tú que Sí, no, manejas pero bueno, simuladores de sí. vuelo, perfectamente un dron podrías manejarlo sin el entrenamiento exhaustivo de un piloto de combate, ¿no? Evidentemente, claro, es que le estamos limitando muchas cosas. O sea, a ver, yo tengo buenos amigos que dicen que un avión se pilota con el culo. O sea, porque realmente el piloto vive de sensaciones en la cabina. ¿Vale? Tienes que estar entrenado para hacer giros, tienes que estar entrenado. Eso, desde la comodidad de un asiento, estás evitando todo eso. El factor psicológico. O sea, simplemente estás tranquilamente en tu sofá, bueno, en tu silla, tú te operas de una cierta parte, tal. No tienes la carga de trabajo que un piloto de combate, no tienes que gestionar tantos datos. Tenemos dos, tres puestos y estamos trabajando en paralelo, cada uno pendiente de una cosa. No es como, ya te digo, no es como, por ejemplo, estos aviones que están ahora mismo en esas fuerzas aéreas, en la que toda la carga, toda la presión depende de un piloto que tiene que gestionar muchos datos. Esa es la diferencia que hay entre la aviación actual y la aviación de la Segunda Guerra Mundial. Al estar todo tan digitalizado y computerizado, el problema del piloto es la gestión de toda esa carga de datos que tiene. Tenemos datos y sensores por todos los lados. Hay que gestionar eso para cumplir la misión que me están dando. Sí. Y ya si le Eso me metemos el imagino, factor claro, psicológico. es al final como los pilotos de compañías aéreas que son casi más informáticos ya que el piloto aquel de la Segunda Guerra Mundial, unas del aire, ¿no? Es decir, hay tantas Bueno, pantallas, tantos creo que no elementos, nos ¿no? daremos. Tantos protocolos, que al final es súper estresante, pero añadido el combate, o sea. Sí, claro. O sea, no solo tienes que llevar un avión, sino que encima te estás jugando la vida. Sí. ¿Sabes? Porque vas justamente al fregado, porque, o sea, para eso te están entrenando. O sea, puede ser, pues, no sé, el símil a un tanque. Es como alguien que está en un tanque, en medio del fuego enemigo, tiene que gestionar datos y tiene que salir de allí. Entonces, claro, el factor psicológico de enfrentarte a eso es difícil. En el caso, hay una pregunta muy interesante que al final usamos como un sinónimo, ¿no? Dron y avión no tripulado, ¿no? Es decir, claro, cuando hablamos de drones, ¿no? O el dron del futuro, es un UAP, ¿no? Se llama también, ¿no? Los no tripulados. Aquí, claro, yo también entiendo la pregunta que hace Daniel, porque, claro, un dron me viene a la mente como que es autónomo, es decir, yo lo suelto, le marco un objetivo y va solo, ¿no? Y el avión no tripulado, que es un dron también, ¿no? Para el lenguaje popular, lo maneja una persona, ¿no? Es decir, todavía estamos en el Claro. estadio más de aviones no tripulados, ¿no? Claro, el problema es que tenemos ahí un matiz. O sea, el matiz que cambia todo es el no tripulado. O sea, realmente son tripulados, pero son tripulados a distancia. ¿Vale? Esa es la diferencia entre un dron, por decirlo de alguna manera, y un avión, bueno, no tripulado, gestionaría todo de manera autónoma. No tripulado, por ejemplo, puede ser drones que están utilizando ahora en la Navy como tanques aéreos. O sea, sale, gestiona todo automáticamente y vuelve al portaaviones. En este caso no, en este caso es un piloto el Sí, que está justo, sí. gestionando todo, pero desde una estación en tierra. A día de ¿Sabes? hoy, Entonces, la mayor parte de los que llamamos drones son aviones no tripulados, la mayor parte, que es algo que no es tan moderno, ¿eh? Yo tengo en Verum Artis un programa con Esaú sobre los drones en la guerra de Corea. Ya había
aviones muy similares de reconocimiento artillero, muy similares a los drones actuales, y también Hellcat, que se convertían en aviones no tripulados con radiocomandos, ¿no? Es decir, ya existía Sí, en bueno, vale, Corea y en no la deja Segunda de Guerra ser Mundial una. como entrenadores para fuego artillero también existieron, sí. No dejan de ser aviones o sea, por radio control, por decirlo alguna. O sea, salvando todas las diferencias, con muchos más aspectos que controlar, pero son básicamente lo mismo. Sí. Y después estará el dron del futuro que tenga pensamientos y elija el objetivo por su cuenta. Bueno, eso lo veo difícil, lo veo Bueno, difícil, pero tú bueno. dale tiempo. Que No, seguro vale, que dice, yo. mira, una base de datos con todas las caras de los soldados de tu bando. El que no tenga esta cara, mátalo. Ya, pero bueno, yo sigo pensando, bueno, a ver, en el fondo soy un romántico para estas cosas, sigo pensando que hay labores que solo un piloto puede desarrollar. Me da lo mismo que esté en tierra, me da lo Sí. mismo que esté dentro del avión. Pero el criterio humano a la hora ya no es el criterio, la gallardía, la selección con todos los imprevistos que pueda haber en ese momento, yo creo que al final un humano siempre va a estar ahí. Sí. Yo lo único Por que en el caso de los drones, ¿no? Que hablamos, ¿no? Del peligro que corre el piloto, ¿no? En un caza frente a otro caza luchando sobre los cielos de cualquier guerra. Claro, aquí tenemos a uno que seguro que puede estar en un remolque de un camión, ¿no? Una especie de container, ¿no? Ahí metido, manejando. Pero claro, en la guerra de electrónica, seguro que se puede de alguna manera trazar el origen del control de un avión no tripulado, de un dron. E ir a bombardearlo, o está todo codificado de alguna manera que no llegue. Oh, bueno, claro, tenemos sistema. A ver, un dron no es simplemente un avión con una cámara para soltar una bomba. O sea, un dron, o sea, digamos que esos drones lo que tienen son sistemas de guerra electrónica también. ¿Vale? Codifican comunicaciones, codifican señales, recopilan datos, inteligencia mediante cámaras, imágenes infrarrojas. O sea, por eso que, o sea, parece muy sencillo cuando hablamos de un dron, pero realmente la complejidad de un dron es igual o incluso superior que de un avión de combate. ¿Vale? Porque son muchos sistemas, aprovechando ese puesto de mando, podemos gestionar muchísimas cosas. Todo el hueco que tenemos en un avión normal destinado al piloto, en ese caso lo podemos llenar de sistemas. Y aquí, ¿Vale? Entonces. en el caso de Ucrania, tienen este modelo, ¿no? El modelo este turco, que es un dron, digamos, bueno, clásico, ¿no? Tiene los misiles, ataca. No tienen los famosos drones, por ejemplo, tipo israelí o tipo también que Turquía creo que tiene alguno de estos suicidas, ¿no? De los que se usan como una bomba. No, no, a ver, no, en principio los drones de los que hay constancia en Ucrania son drones turcos, han llegado hace relativamente poco. De hecho, son turcos porque, o sea, aunque pensemos que Turquía es un. No, no, este dron está aprobado en combate, ha sido probado en Libia, ha sido probado en varios conflictos y ha dado muy buenos resultados. Sí, no, no, en el de Nagorno-Karabaj, ahí lo usaron mucho, este y el israelí suicida también, que se lo vendió Sí. a los Lo que pasa es que, a soviéticos. ver, un dron suicida, a ver, salvo un arma como último recurso, bueno, pero lo que está claro es que cuando tú inviertes una cantidad de dinero en una plataforma aérea para utilizarla, como es eso, bien para recopilar datos y tal, yo creo que lo último que deseas es que ese avión se pierda. No, que esta vez Evidentemente, se corre cree los riesgos de una bomba. que está fabricado para ese uso. Como una especie de. Claro, es que, ¿de qué nos sirve ahora mismo, por ejemplo, estrellar un dron de estos turcos cuando lo podemos aprovechar en cuatro salidas más? No, no, claro, Ah, no, son no, no. En cuatro este bombas, cuatro caso. objetivos, ¿sabes? No tiene mucho sentido, pero bueno, es una posibilidad. Y un poco así. Me dijiste que no querías marear a la gente con elementos Con técnicos, datos. pero de los aviones así más importantes que tiene Ucrania, que sería lo que habíamos hablado, el Un MiG-29 29 y el Su-27. y el Su-27, de los dos, ¿cuál es para ti el mejor de los dos? Hombre, yo personalmente me quedaría con un Su-27. Un Su-27 es un avión muchísimo más grande, más carga, más rápido, más duro y si me lo apuras, hasta más bonito, ¿sabes? Entonces, el Su-27, a ver, tú piensas que estos dos aviones estaban pensados para operar conjuntamente, bueno, no conjuntamente, sino para enfrentarse, era la contraposición al F-16 y al F-15 americano. El Mi-29 estaba pensado para enfrentarse a aviones tipo F-16, ¿vale? En su caso luego llegó el F-18 también,
Pero bueno, no todos los aviones caza, digamos, que tienen están en el mismo jalón. Hay cazas de superioridad aérea y tal. El Su-27 era competidor directo del F-15. Entonces estamos hablando de que es una máquina muchísimo más poderosa, muchísimo más rápido, puede llevar mucha más carga. Los misiles que podía llevar eran un poco más complejos, aunque bueno, luego con actualizaciones y tal, digamos que el arsenal se ha ido homogeneizando para todos los aviones, ¿vale? Pero bueno, el Su-27 entre esos dos aviones me quedaría con el Su-27. En el caso, por ejemplo, decías antes que los cazas estos de superioridad aérea no estaban pensados para ataque en tierra, ¿no? Pero, por ejemplo, el F-15 Strike Eagle sí que tenía función de cazabombardero, ¿no? O bueno, le añadía misiles y bombas inteligentes, claro. Volvemos otra vez a lo mismo. Cuando se diseña un avión, se diseña para un trabajo en concreto, ¿vale? Dentro de ese trabajo se toman todos los datos posibles y se crea una plataforma. Lo que pasa es que en la historia se ha demostrado de que hay plataformas que son tan buenas que sirven como desarrollo para otras versiones en el futuro, ¿vale? De hecho, uno de los mejores cazabombarderos que ahora mismo tiene Rusia, el Su-34, ¿vale? Uh-huh. Es un cazabombardero. La base de ese Su-34 es un Su-27. Es decir, básicamente es la misma célula. Básicamente, si le echamos un ojo, son formas muy parecidas. Lo que pasa que el Su-27 fue una base muy buena para trabajar y empezar a dar otro tipo de misiones a ese avión, ¿vale? Entonces, mediante actualizaciones y diversos cambios, se creó el Su-34. El Mi-35 es exactamente lo mismo. Digamos que el Mi-29 es el abuelo del Mi-35. Uh-huh. El Mi-35 es un cazabombardero. Si lo vemos por fuera, salvo a ojos muy expertos, en una pasada es muy difícil diferenciarlo, porque por fuera tiene la misma forma, es decir, la plataforma o la base del Mi-29 era una base perfecta para seguir desarrollando las capacidades de ese avión. ¿Qué pasa si en vez de ponerle misiles aire-aire intentamos acoplarle una bomba? Hostia, funciona. Pues vamos a seguir continuando. ¿Qué pasa si en vez de tener esto analógico le ponemos unas pantallas y gestionamos todos los datos de otra manera? Hostia, funciona. Vamos a hacerlo. ¿Vale? Ese es el problema. El problema que tiene ahora mismo la Unión Soviética, Rusia, es que a pesar de que tiene un arsenal bestial, o sea, de hecho es la segunda potencia, es la segunda fuerza aérea del mundo. Sí, sí. O sea, estamos hablando de que por sí solos tienen un 8% de todos los aviones de combate del mundo. El problema que hay es que hay muchos que están en fase de desarrollo. Es verdad que tenemos un mercado bastante amplio, ¿vale? Pero no sabemos en qué fase están, ¿vale? Por ejemplo, ahora vamos a entrar a hablar de la fuerza, aérea rusa, ¿no? Entramos ahora a hablar de ellos, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco, vale, de ella para que... Una cosa, viendo un poco el orden de batalla, ¿no?, del ejército ruso, hay como una fuerza, ¿no?, que es el VSK, si no recuerdo mal, que es como la fuerza aérea, y dentro de la fuerza aérea está como la de aviones, la aeronáutica y la de defensa, que es la de los sistemas antiaéreos, que es como una fuerza independiente que no pertenece al aire, ¿no? Sí, básicamente, o sea, son aquí en, por ejemplo, en España tenemos exactamente lo mismo. Digamos que tenemos el ejército del aire, la armada con los Harrier, pero no dejan de ser pilotos de la armada, y luego tenemos en el ejército de tierra los regimientos de artillería antiaérea. Vale, pero claro, aquí están dentro del ejército de tierra y en el caso ruso están dentro de una parte del ejército del aire. Pero que no es ejército de aire como ejército de aire, sino defensa territorial. Claro, el problema de tener mucho dinero y de ser un país tan grande y tener muchos recursos es que lo puedes organizar de mil maneras distintas. Uh-huh. Dentro de una sección, crear sus secciones que son parecidas a otras, pero son más especializadas. A ver, ese es el plan. Sí. ¿Vale? El tener muchas secciones, pues, al final, a la larga, yo creo que no es bueno. Creo que conviene homogeneizar un poco todo para seguir más o menos adiestramientos iguales, recursos iguales, no tener tantos mandos por delante, no tener, bueno, cosas simples, trabajos simples. Sí. Pues vamos a hacer el mismo juego que hicimos anteriormente con Ucrania, contar un poco los aviones que tiene y ir describiendo un poco la situación, bueno, de cada uno de ellos y si las versiones que tienen, por ejemplo, del MiG-29, los rusos, la aviónica es mejor que la de los ucranianos. Vamos comentando un poco eso. Y hace una pregunta que no sé si se puede responder. Porque si se vio algún Su-27
Su-57 sobre Ucrania. No, no, el Su-57 no ha aparecido y no espero yo que No, yo aparezca. tampoco. Yo creo que Putin lo que está haciendo es dos cosas. Primero, mandar lo que tiene en masa, mucho. Y lo bueno, no meterlo para que no quede mal. Porque claro, si ahora mete una armata, por ejemplo, y se lo hacen añicos, claro, lo que le queda de tecnología, superpower, no sé qué, se le puede ir a tomar por saco. Y yo creo que es su Pues mira. estrategia, no meterlo. A ver, el problema es que se ha metido en un embarrado él Sí, solo, muy grande, ¿vale? A sí. ver, claro, entonces el problema es que ahora mismo no sabemos por dónde pueden salir las cosas porque estamos en una situación súper embarrada, ¿vale? Porque yo, o sea, no es que lo piense yo, es que todos los analistas a nivel global lo que piensan es que lo que se supone que iba a ser una operación de 3 días, ¿vale? Iban a derribar, o sea, íbamos, luego si queréis entramos un poco más a Eso fondo, después, cuando ¿vale? hablemos un poco de cómo es una guerra aérea, explicaremos eso. Pero tienes cierto que se le va a prolongar más de lo que pensaba y puede ya tener que meter, por ejemplo, en tierra las divisiones de la guardia, que serían las que tienen los T-90, pues a lo mejor se ve forzado a meterlas. Pero claro, meter las armas estas últimas es un riesgo, que yo no lo metería por el miedo a eso, a El la problema que imagen tiene, internacional, ¿no? lo que se habla a grosso modo es que Ucrania para Rusia es como un Vietnam para Estados Unidos. Sí, a largo plazo depende un poco cómo perdure la guerra. También es verdad bueno, para el ejército de aire también es importante, ¿no? El tema de cómo es la geografía de un territorio. Por desgracia, Ucrania para los ucranianos es una llanura bastante grande y la zona boscosa que ocultaría antiguamente, ahora ya no con la supervisión infrarroja, pero antiguamente ocultaría unidades, está casi toda en Bielorrusia. Es decir, los antiguos Pripyat, que sería donde se escondieron los guerrilleros en la Segunda Guerra Mundial, ahora es Bielorrusia la mayor parte, y Chernóbil, bueno, pero No, pero bueno, cuando hablamos de que es un Vietnam es porque, o sea, realmente a Rusia se está demostrando que le está pasando lo mismo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam. O sea, está llegando con un material, tiene material muy bueno, pero ha llegado con unos aires de superioridad, por Ah, decirlo bueno, de sí, alguna bueno, manera. sí. ¿Sabes? Entonces, se ha dado cuenta de que en el momento que ha fallado lo más básico, no han tenido capacidad de reacción. Bueno, pues si quieres empezamos con los Empezamos temas de viendo las los tropas aviones rusos, rusas. sí. Vale, ¿Empezamos estamos hablando como del más viejo al más dígame, dígame. moderno o vamos por superioridad aérea No, bueno, frente? yo siempre hago bloques y me gusta Vale. diferenciarlos entre aviones de superioridad aérea y luego cazabombarderos. Vale, perfecto. Vale, estamos hablando que según datos, a ver, primero, es Rusia. Conseguir datos fidedignos de Rusia es bastante difícil. Sí. Según las fuentes que consultemos, tenemos un abanico echándonos unas risas entre 1.000 y 3.000 aviones de diferencia, o sea, que es una locura. ¿Vale? De hecho, por mucho que filtremos, llegamos a la conclusión de que aproximadamente son unos 4.000, 4.300 aviones en total. ¿Vale? Esto habría que especificarlo entre cazas, o sea, cazas, superioridad aérea, que estamos hablando de unos 700.000 aviones, no es una cifra nada despreciable, No, no. ¿vale? Y luego estamos hablando de bombarderos o cazabombarderos, que en este caso estaríamos hablando de otros 700, 1.000, más o menos ese entorno. Luego, los otros 2.000 aviones que nos quedan, estaríamos hablando de aviones AWACS, aviones cisterna, logística, podríamos incluso meter helicópteros dentro de esa cantidad, depende de donde consultemos, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a centrar simplemente, digamos, en los aviones de guerra. Aviones de superioridad aérea y aviones y cazabombarderos. En cuanto a aviones de superioridad aérea, bueno, pues antes mencionado el Su-57, el Su-57 digamos que es la joya de la corona, ¿vale? Es el avión, uno de los aviones más complejos que tiene ahora mismo. Y Está bonito. basado también, sí, está basado, digamos, o sea, a nosotros nos gusta decir que es un Su-27 chetado, ¿vale? O sea, es un Su-27 mamado. O sea, la forma, en la raíz de ese avión es básicamente un Su-27. Motores más potentes, tal. Lo único que pasa es que le han dotado de unas formas, se supone que iba a ser furtivo, ¿vale? Pero al final esos motores no son furtivos. Han preferido tener una gran plataforma con unos motores muy potentes, en los que realmente no importa mucho ser furtivo, porque lo que sí que importa es llegar. Me da lo mismo. O sea, tengo mucha carga, tengo muchos misiles para poner en el aire y voy a llegar muy rápido a donde tú estés.
¿vale? Entonces, bueno, son filosofías distintas. El avión furtivo, de hecho, el Su-57 está pensado para enfrentarse expresamente al F-22 americano. Vale, vale. ¿Vale? Digamos que estarían en ese escalón. Aquí cuando... Por debajo... espera, te interrumpo, pero creo que es una pregunta que la gente que está como yo lo puede preguntar. Antiguamente, claro, teníamos un ejemplo, un Messerschmitt contra un Hurricane y los giros, la velocidad, la capacidad que tenía de hacer un, no sé, un lumping o lo que fuese, es decir, un doble giro, lo que sea, era importante. Pero a día de hoy lo importante son los misiles. A mí tampoco me importa, si me entiendes. No, voy a decir una chorrada como una casa, ¿no? Pero si voy en no, una avioneta, no, no, no es una chorrada. En una avioneta no, pero y a 100 kilómetros, a 100 millas, tengo un misil que me sale de la avioneta y destroza este avión, tampoco es tan importante el avión, al final es más importante el misil, digo, o sea, ¿no? A ver si me es entiendes. Que depende. No, 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 sí, pero está perfectamente explicado. O sea, realmente no es solo el avión que tengo. O sea, realmente lo importante es el tipo de armamento que he desarrollado. ¿Por qué? No es lo mismo un misil de guía semiactiva al cual yo le tengo que estar mi ordenador, el ordenador de mi avión, o el radar de mi avión, le tiene que estar mandando datos constantemente para actualizar la posición del avión enemigo, a un misil en el que tiene un radar autónomo al que yo le selecciono un objetivo, suelta y olvida. Y él se encarga de gestionar todo. Cuanto mejor armamento tenga, más posibilidades de supervivencia voy a tener. Más PK voy a tener. ¿Vale? O sea, el PK, el porcentaje de kill. Entonces, sí. ¿Qué me interesa? Tener misiles que tengan rango, que sean autónomos, porque en el momento que yo suelto uno, lo que estoy provocando es que mi cabeza está pensando ya en el siguiente avión. De hecho, los aviones son computadoras. Dentro de uno de los sistemas que tiene el avión, el RWR, lo que está haciendo es gestionarnos cuál es la amenaza más importante, la amenaza más próxima. Entonces, nosotros tenemos que definir. Por eso te digo que muchas veces no es solo lo que haga el avión, es el criterio del piloto. Sí. ¿Vale? Si es una amenaza, si no es una amenaza, ¿qué me interesa? Si tiro aquí, entonces la munición importa mucho, el armamento de los aviones importa mucho. Por eso volvemos otra vez a una de las grandes diferencias que existe entre Ucrania y la fuerza y Rusia, es el tipo de armamento. Recordemos que Ucrania viene heredado de los 80. Sí, sí. Por muy bueno que fueran los 80, estamos combatiendo con armamento teóricamente actual, que luego no, se ha demostrado que no es así, porque realmente de lo que se supone que tenían a lo que realmente están demostrando tener, no se parecen nada. Los datos que hay encima de la mesa con lo que realmente estamos viendo en un conflicto. Sí, sí, sí. Pues empezamos por la seguridad aérea y teníamos, bueno, este que es el top 10, ¿no? El Su-57, ¿no? El Su-57, ese sería la joya de la corona. Un poquito por debajo, ligeramente por debajo, tenemos el Su-35. El Su-35 es, básicamente, el exterior es como un Su-27, ¿vale? Como el que tenía Ucrania, pero digamos que ese es un desarrollo muchísimo más moderno, muchísimo más computerizado, mejor armamento, mejores capacidades. O sea, realmente cuando una base, la base de un avión, la desarrollas, llega un punto en el que, a pesar de que por fuera se vean igual, son tan sumamente distintos que realmente dan otro avión, ¿vale? Entonces, el Su-35 sería el desarrollo máximo del Su-27, a día de hoy. Y entre los Su-35 veo que hay un modelo S y un modelo D. Bueno, habrá más modelos. ¿En qué se diferencian unos de otros? Son pequeñas variantes en cuanto a radarica, motores, tampoco me las conozco todas. No, vale, vale, pero que no es uno que sea de combate tierra, aire tierra y otro más. Supongo que dentro de esas diferencias el armamento estará integrado. Depende de los sensores que integre uno u otro. De hecho, las últimas noticias que he tenido de hoy es que los Su-35 que hasta ahora no hayan participado en el conflicto se supone que iban a entrar con misiles antirradiación para empezar a intentar labores de supresión de defensas enemigas. O sea, digamos lo que son los Wild Whistle americanos, ¿vale? Lo que van a intentar es, con esos aviones y esos misiles, intentar limpiar los SAM que queden activos en Ucrania, que les están dando muchísimos problemas. Sí. Entonces, al final no te queda otra que meter a un avión muy bueno que tiene un misil que está diseñado específicamente para hacer ese trabajo y realmente dicen que lo van a meter ahora. Ahora, ¿cuál es el problema? Perder una de tus joyas en un conflicto como este, claro, 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 puede ser contraproducente. Es lo que estábamos hablando antes, de meter una armada, de meter un T-90, de meter... O sea,
De hecho, a día de hoy creo que han caído unos 4 o 5 Su-34. El Su-34, como diría Pedro Baños, será el mejor cazabombardero del mundo, pero bueno, es un avión muy bueno que cumple dos labores. O sea, realmente puede atacar a otros aviones, pero su función principal es la de bombardear a tierra. De hecho, si os fijáis, una de las. O sea, es muy fácil reconocer este avión porque es muy parecido al Su-27, pero en vez de tener los dos pilotos uno alante otro, ¿vale? Los tienen en paralelo. O sea, si os fijáis, la cabina parece la de un pato, ¿vale? Y está preparado para operar. Ese avión se ha utilizado, bueno, ese avión cuando llegó a Siria, ha sido desplegado en Siria, o sea, fue el terror. O sea, de hecho, en el momento que se vio que ese avión se desplegó, el impacto psicológico que tuvo fue muy grande, porque era la flor y nata. O sea, era de lo bueno, lo mejor y de lo mejor, lo superior que iban a llevar allí. Otra de las capacidades que tiene ese avión es el poder llevar bombas láser. Y aún así, han caído cuatro. Entonces, el meter al Su-35, a la joya de la corona, y exponerle en una situación de dominio que todavía no tienes claro, es decir, o sea, el cielo le tienen ganado, pero realmente están teniendo muchos problemas. ¿Por qué tienen problemas? ¿Porque los ucranianos todavía mantienen cosas y las están sacando poco a poco? Seguramente, porque hubo muchos fallos los primeros días. Pero el problema que hay es que realmente están demostrando que no están capacitados para librar esa guerra. O sea, tienen una doctrina todavía de los 80 que a día de hoy está totalmente anticuada. ¿Qué es lo que les está pasando? Que como no han tenido, por ejemplo, bombas láser, los rusos nunca han sido muy de tirar bombas láser, no como por ejemplo los americanos. Los americanos prácticamente todo lo que tiran o es láser o es GPS. Sí. E incluso en la Claro. guerra de Irak tenían un pack para hacer inteligente bombas tontas, es decir, un pack No, no, que no. O se... sea, de hecho, una bomba. A ver, una bomba láser realmente es una bomba convencional a la cual se le añade un kit que tiene unas aletas atrás y una cabeza adelante. ¿Vale? O sea, cualquier bomba, una Mark 82, Mark 83, Mark 84, se pueden convertir en bombas inteligentes. ¿Vale? En bombas láser. ¿Por qué? Sí. Porque simplemente se acoplan unos kits y que lo que hacen esos kits, simplemente el avión va buscando un puntero láser. Y esa bomba lo que va haciendo es buscar donde apunta el láser. Entonces puedes hacer un ataque muchísimo más preciso. De hecho, hay imágenes por ahí que corren en internet. Yo creo que no hemos preparado ninguna. En las pruebas americanas se ve como una bomba entra por la ventana de un camión, por la ventana de un edificio. O sea, entra por la ventana de un búnker. O sea, son extremadamente precisas. Luego tenemos las bombas que van por GPS. Necesitamos una red de satélite. Esas bombas están más preparadas para una fábrica, una factoría, una base aérea, ¿vale? Porque tenemos una coordenada GPS, el avión lo único que tiene que hacer es meterla dentro de un cono y esa bomba, a través de su posición, se va a ir corrigiendo para caer en ese. Claro, el problema es que también tenemos margen de error y ahora vamos a ver El daño que colateral, que es el problema que incluso en el programa que hicimos ya hace, bueno, el segundo día del comienzo de la guerra con Lucas Martín, hablamos de que el arsenal que tenía de bombas inteligentes era muy pequeño, más que bombas, proyectiles, ¿no? A lo mejor también Sí, tierra-tierra, ¿no? Es proyectiles, sí. decir, todo eso está pasando y ya nos vemos que estamos en una fase en la que en tierra usan baterías artilleras, cohetes, es decir, ya se acabó el arsenal inteligente porque no tiene... A ver, no, yo tengo un A pequeño ver, programa sobre el shock and awe, es decir, shock y pavor americano, ¿no? Ese primer comienzo de la guerra con bombas a dolor, todas inteligentes, que aquí no se vio, porque no tendrían a lo mejor la capacidad para hacerlo, porque Mira, su arsenal no es tan amplio. como ejemplo significativo, se estima que la primera noche de la invasión rusa a Ucrania se lanzaron unos 100 misiles de crucero, ¿vale? Contra defensas aéreas, posiciones SAM fijas, S-300. O sea, a ver, los S-300 no son fijos, pero tienen una capacidad de movimiento muy limitada, ¿vale? No son como los famosos BUC, ¿vale? Entonces, todas esas posiciones fueron atacadas por misiles balísticos, ¿vale? Misiles de crucero y por bombas GPS, ¿vale? Una cosa ¿Cuál que, es el bueno, lo problema dejo que para hubo? después, La porque te lo voy a primera. preguntar después. Seguimos con los aviones y después te pregunto sobre Vale. sistemas de bombas.
Tenemos los de superioridad aérea, están todos ya más o menos Sí, revisados, más o ¿no? menos, sí. Tenemos el Su-57, el Su-35, y con esos en principio nos podría valer. A ver, Vale. lo que hemos hablado antes, el Su-34 le podríamos dejar ahí en un mixto, ¿vale? Porque podría hacer labores de superioridad aérea y también podría hacer labores de bombardeo. De hecho, se utiliza, es más un bombardero que un caza de superioridad aérea, pero bueno, a los rusos les gusta mucho meterles un par de misilitos de esos grandes para que quede modernado y que meta un poco de miedo. De Vale, momento estoy el viendo la bombardero. cabina del MiG-35 y ya es más molongui. Sí, claro, es que Sí, volvemos a las mismas. sí. La cabina del MiG-35 es un desarrollo, es un MiG-29 por fuera, pero no tiene nada que ver. Que de esto aquí podemos meter a colación, bueno, lo trataremos después, lo de los famosos aviones polacos que van a ir a Ucrania, Vale, eso o al que se final lo hablamos, supone que van a sí. ir a Ucrania. Y bueno, luego dentro de los bombardeos, de los bombarderos, tenemos, pues, por ejemplo, el Tu-140, el Tu-95, el famoso Bear, ¿vale? El famoso Bear que aparece en todas, yo creo que desde los años 70 en adelante, la típica foto del avión ruso que va por el Báltico, que interceptan todos los aviones, yo creo que la han interceptado todos los tipos de aviones Sí, sí, en sí, todas sí, las sí. generaciones de esa vida. Que ese tampoco está participando, cosa curiosa. Ya, eso sí que me fijé yo que no había ninguno. Sí. Voy a poner una foto que no me la mandaste. Es el No, no, típico no, pero eso. cuatrimotor de hélice de toda la Sí, vida. o sea, el típico bombardero ruso de la Guerra Fría preparado con. Entonces, bueno, esos aviones, o sea, perdón, esos aviones, pues perdón, esos aviones realmente no se están utilizando porque no tenemos aire para utilizarlos. Los estamos exponiendo. La capacidad de armamento que tienen no es la que necesitan en esa situación. Claro, por ejemplo, este avión, ¿Vale? este Bear, yo, claro, no está en, bueno, es categoría bombardero, ¿no? Pero, claro, las bombas que pueda usar, que estamos hablando de bombas tontas, muchas de ellas, y alguna guiada por GPS o guiada por láser, Sí, ¿no? O bombas tontas. Bombas de caída libre, sea, sí. alguna por GPS, no sé el tipo de arsenal que tienen ahora mismo disponible, pero básicamente bombas tontas. Claro, el problema es que ese avión está diseñado, era un bombardero, como puede ser el B-52. El Sí, pero el B-52 no suelta B-52 le misiles metes nunca. un misil moderno y está. No, bueno, el B-52 no suelta misiles. El B-52 lo que suelta bombas. El No, pero problema yo es me que la suena que alguna capacidad. de estas inteligentes sí, ¿eh? No, 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 claro, pero son bombas, no Bueno, son sí, bueno, misiles. sí. Vale, Una cosa es un sí. misil, Vale. una cosa es un misil que estamos hablando de un misil que sale lanzado, y una cosa es una bomba de caída libre. Luego la podemos meter el tipo de guiado que queramos. Podemos meterle guiado GPS, podemos meterle un guiado, bueno, láser. Láser no, porque la cantidad de bombas sería una locura para que está apuntando. Pero normalmente van por GPS, que cada bomba tiene un objetivo. El problema es que los rusos no tienen esa bomba. Entonces, utilizar ese avión para hacer un bombardeo masivo, pues como No, no, tipo claro, Segunda Guerra no. No, Mundial. esperemos que no se le ocurra. No, no. No, no, no. De hecho, ese avión básicamente lo que hace es una amenaza, porque el potencial que tiene ese avión es decir que estoy aquí y que puedo llevar una bomba nuclear, ¿vale? Porque igual que podemos meter una cabeza o un kit Sí. de guiado, podemos cambiar la cabeza de la bomba y meter un Claro, arsenal nuclear pero no dentro es de la por nada, bomba. pero este Bear, el Tu-52 este, en la modernidad actual no llega ni a Polonia. Es decir, antes de que llegue a Polonia ya lo deshacieron. O sea, porque, claro, Claro, este estaba bien para la Guerra claro. Fría, para el teléfono rojo Moscú, aquella No, película ese de... avión lo que hace básicamente, la labor que hace básicamente últimamente, bueno, desde hace unos años para acá, desde el final de la Guerra Fría, es da una vuelta por el Báltico y lo que va haciendo es comprometiendo los sistemas de alerta temprana de los demás Para países. Va calcular recogiendo datos. tiempos de reacción, ¿no? Exacto. Salgo por aquí, me meto, a ver cuánto tardan en venir. Oye, y si me meto por aquí y si da, y juega eso. O sea, porque realmente a día de hoy la capacidad de ese avión en un conflicto moderno no tiene sentido. Sí, dicen, sí, mira, que tenía razón, ¿eh? Que el B-52, lo dicen por aquí Manuel y John, es capaz de llevar misiles en soporte subalar. Sí, relativamente todavía no se han utilizado en ningún conflicto, puede llevarlos, están probando, pero una cosa es que se si hayan hecho pruebas. Sí, otra A que se ver, use, sí, sí. es verdad. Sí, Sí, claro. sí. Una cosa es que. A ver, probarse se prueban, evidentemente tiene esa capacidad, pero no es la capacidad primordial de ese No, no, avión. no se hizo para eso, ese avión. A día de hoy se están probando muchísimas cosas porque hemos tenido tiempo y afortunadamente hemos vivido en unos tiempos relativamente cómodos y de paz, en el cual el desarrollo de los aviones se han probado muchas cosas. Sí.
pero realmente no es un armamento que esté constatado Sí. que se haya usado ni que se vaya a usar, Tenemos afortunadamente. entonces bombardeos de estos, digamos, estratégicos, ¿no? O a nivel casi, bueno, de gran táctico. Y después, cuando hablábamos antes de Ucrania, que tenía un avión de apoyo a tierra, ¿no? De apoyo cercano, Y el ¿cuáles serían los que 25, tiene Rusia? pues Rusia también tenía el mismo Su-25, también le tiene Rusia, versiones mucho más modernas. Volvemos a, son los mismos aviones, pero en distintas épocas, ¿vale? El Su-25 también le tiene. El que se utiliza es el Mi-35, es el que están utilizando mucho, ¿vale? Su-25, Mi-35. El Su-25 prácticamente es un cazatanques, ¿vale? Le están utilizando para apoyar a la infantería y a todos los despliegues. El Su-35, digamos que es más específico, ¿vale? También suelta bombas. Claro, volvemos otra vez a las mismas y redundamos otra vez en lo mismo. El problema es el armamento que tiene. Entonces, me da lo mismo el tipo de avión que utilice. Si no tienes armamento, al final, todos los aviones vas a tener que llevarlos al mismo campo. Entonces, bueno, el que más se está utilizando es el Su-35, han caído unos cuantos, y el Su-25 son los que más se están utilizando. Luego también tenemos bombarderos, el Tu-140, ¿vale? Son bombarderos que están pensados, en su momento estaban pensados para ir por debajo de la cota de los radares, ir pegados a tierra, ¿vale? Tienen una geometría de alas variables, ¿vale? Y estaban pensados para ir muy rápido por debajo de los radares, en el último momento levantarse, soltar y volverse a ir, ¿vale? Pero eso a día de hoy se está demostrando que tampoco es efectivo, ¿vale? Entre cazas y bombarderos estamos hablando que tienen unos 2.000, 2.000 y pico aviones, pero el problema es saber cuántos realmente están disponibles de verdad, porque no se ve esa superioridad realmente. Ni en qué condiciones están, ¿vale? Entonces, bueno, ya El con eso ya sé Su-24 más o también menos es de cómo. tierra. ¿Cuál, perdón? El Su-24, que me pasaste una foto. El Su-24, sí, el Su-24 es el ucraniano. Es un Ah. bombardero ucraniano, No, pues me lo ¿vale? Es pusiste un con bandera Mi-25. rusa. Ah, bueno, claro, es que no, a ver, originariamente Claro, era ruso. eso, que Claro, alguno a lo tienen mejor eso todavía, luego te que lo alguno tiene confundo. todavía por ahí. Sí, probablemente estén ya, los rusos probablemente, bueno, no, lo siguen utilizando, en Siria los han utilizado, ¿vale? O sea, realmente tienen los mismos aviones. Los rusos tienen versiones más modernas, los ucranianos tienen versiones antiguas. Entonces aquí estaríamos en un empate, bueno, empate técnico no, porque la calidad rusa y la modernización rusa es mucho más superior, pero bueno, son los mismos aviones. Sí. Me hacen una pregunta, pero yo creo que no, porque preguntan si hay algún portaaviones en la zona, entiendo que es ruso, y yo lo que sé es el único que tiene es el Kunusov y está en talleres, ¿no? Está reparando, Kuznetsov me parece. está, Está el Kuznetsov, de reparando. hecho, yo las últimas noticias que tengo es que hubo un incendio en cubierta Sí. bastante fuerte y que estaban diques secos y dado. O sea, que de hecho es que no habían empezado ni a meterle mano. Sí, es lo que oí Entonces, yo, por que tal. la reparación va para largo, porque, bueno, ya tenía su. Yo siempre bromeaba con el Kutuzov. ¿Cómo es? ¿Kuznusov o Sí, Kuznetsov. De Kuznetsov? hecho, es curioso porque el Kuznetsov realmente no es un portaaviones. No, es un O sea, crucero de no sé qué, algo así. pero de cubierta corrida, porque Eso. por el Bósforo no pueden pasar de X tonelaje, pero bueno, sí, básicamente es un portaaviones. Eso, lo pongo en la foto para que lo vea la gente un poco, si no lo conocen. Este portaaviones. A mí siempre me hizo mucha gracia, ¿no? Porque yo bueno, me burlaba en su sistema de enmascaramiento o camuflaje por niebla, ¿no? Porque tenía unas chimeneas que echaban humo bastante fuerte, ¿no? Yo decía que no era humo, que era una parte de un sistema de camuflaje. Bueno, A ver, la broma. tecnología rusa. Sí. A ver, siempre hay que buscarle, siempre hay que buscarle cualquier oportunidad a lo que sea. Y de hecho, si no recuerdo mal, antes de todas las primaveras árabes y lo de Siria y todo esto, lo de Siria creo que fue, había un encargo, si no recuerdo mal, y confundo cosas, pero creo que no me confundo, los rusos habían encargado a Francia un portaaviones que lo habían a comprar y después se lo pasaron a los egipcios, o los franceses se lo iban a pasar a los egipcios con lo de Siria, me parece que fue algo así, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, ya No, no, no sé, no sé, miraré no te porque estoy puedo hablando de ni lo oídas, pero me confirmo, suena. ni lo confirmo ni lo desmiento, porque ya te digo que el Sí. tema naval estoy un poco per. No, seguro Aviones que navales puede, en el pero. chat la gente que tal va a decir sí o no. No, pero. Pues tenemos lo de. Bueno, el Mar Negro no pueden entrar portaaviones, está claro que sí, este, porque no es un portaaviones, es un
Exacto. destructor O sea, de. por el Bósforo no pueden cruzar, no sé cuántas toneladas son, pero vamos. De hecho, el engaño o la triquiñuela que utilizaron es llamarlo un crucero con cubierta corrida. Pero bueno, que no deja de ser un portaaviones. Sí. Es como, por ejemplo, Juan Carlos I. ¿Técnicamente es un portaaviones? No, no es un portaaviones. No, es un poco anfibio Pero visto de no sé qué. no es un portaaviones, pero Sí. es un portaaviones. Para nosotros sí es un portaaviones. Pues ya vimos un poco lo que serían la flota aérea ucraniana, la flota aérea rusa, y me pasaste aquí una carpeta interesante para examinar de aviones furtivos. ¿Tienes algo que comentar sobre el tema o es? No, bueno, era simplemente o sea, una comparación. En cuanto a, por ejemplo, el Su-57, que hemos hablado antes que era la joya rusa, ¿vale? La distinta filosofía que hay. O sea, si os fijáis, lo que es la tecnología furtiva, a ver, la tecnología furtiva, ¿para qué se utiliza? Para acercarnos mucho, ¿vale? Lo que queremos es entrar hasta adentro sin que nos detecten, ¿vale? Estar lo más cerca, asegurar el disparo. Lo que queremos es asegurar el disparo, ¿vale? ¿Cuál es el problema que hay? Tiene dos opciones de interpretar la superioridad aérea. O bien utiliza la tecnología furtiva para entrar hasta la cocina y lograr tu objetivo, o sigue la doctrina rusa, que es saturación. ¿Vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en el J-20 chino, F-22, F-35, en el F-117, que volvemos a la misma, se utilizó en el Golfo. ¿Qué es lo que hacían en el Golfo en Bagdad las primeras noches para eliminar las amenazas SAM? Pues utilizaban este tipo de avión Sí. que iba metiéndose entre los pequeños huecos que iban dejando los radares enemigos y podía soltar su bomba, ¿vale? Los rusos en este caso no han optado por eso. Entonces ahora se tienen que enfrentar a esta catástrofe que han provocado, porque claro, no tienen aviones específicos para asumir este rol, no tienen munición específica para asumir este rol. Por Sí. ejemplo, hay una foto que tenemos ahí que es de un F-35 soltando una bomba láser. O sea, esa combinación puede ser letal. O sea, puede llegar hasta adentro y encima soltar con precisión. Sí, A la acertar, hora sí. de destrozar una artillería entera, un S-300, incluso los Buk, ¿vale? Porque uno de los problemas que tiene que hacer los Buk, ahora lo veremos dentro del manual de guerra aérea que hemos preparado, es que son pequeñas unidades que se mueven, ¿vale? No son un batallón, por ejemplo, como el S-300, que necesitan un radar de tiro, tal. Todo lo tienen en el mismo vehículo, ¿vale? Son autónomos. O sea, son un pequeño grupo, normalmente operan en grupos, pero cada vehículo puede llegar a ser autónomo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú lo que necesitas es tener un avión que pueda meterse muy cerca para que realmente encienda el radar, localices esa señal y con un misil antirradiación o con una bomba láser o con lo que sea, en el momento que él se descubra, le apuntes y caiga la bomba. Sí. Eso es lo que no han tenido los rusos, eso es lo que no han utilizado. Entonces, es un poco esta foto de aviones furtivos, es para, pues, bueno, para ver las distintas filosofías de cómo son los aviones ucranianos, los aviones rusos y la tecnología que se está empezando a utilizar ahora mismo Sí. en el mundo. Hay aquí una pregunta que es interesante, claro, que antes más que ahora, ¿no? ¿Cómo afecta la climatología, ¿no? Bueno, estamos en invierno, es cierto que, bueno, que a lo mejor llega un temporal de nieve, no llega. Todo eso en la guerra moderna, cuando hablamos de, claro, de guerra moderna, moderna, sí, pero esto que es casi No, no, vintage, claro. influye mucho, no, 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 pero influye muchísimo. O sea, la climatología. O sea, una de las cosas a la hora de planificar una misión es la climatología, perdón. No solo por el tipo de objetivo al que vayamos a atacar, sino por el tipo de munición que necesitamos escoger. Por ejemplo, no es lo mismo lanzar un misil que tenga un sistema de guiado a través de una cámara de televisión y cuando lleguemos al objetivo haya una capa de nubes y no nos deje ver, a utilizar un tipo de misil, por ejemplo, en este caso los Maverick. Dentro del mismo Maverick hay distintas versiones que tienen o sistemas de guiado de televisión, o hoy en día, tenemos los sistemas infrarrojos, ¿vale? Que nos permiten ver por detrás de esa capa de nubes. Pero claro, un objetivo cubierto es un problema. A la hora de disparar un láser para que una bomba vaya buscando ese haz de luz al objetivo que queremos, si está cubierto, tanto la planificación como el tipo de misión cambia. O sea, es muy importante. O sea, a día de hoy hay factores que nunca van a cambiar, ¿vale? Igual que en su momento en la Segunda Guerra Mundial, si llegaban al objetivo, estaba cubierto, no tenían una visual y soltar sobre el objetivo iba a ser muy difícil.
a día de hoy puede ser un hándicap muy, muy, muy importante. En esta guerra hubo por ahí, bueno, vídeos, incluso noticias de los señaladores, ¿no? Unos prorrusos o espías rusos o agentes del Spetsnaz rusos que marcaban con una cruz los objetivos, una cruz roja creo que era, los objetivos a bombardear. Eso que era por los láser, ¿no? Puede ser por los... Sí, señales visuales. El problema es que tú tienes que identificar tu blanco, ¿vale? Una de las cosas, por ejemplo, una de las grandes diferencias que hay entre, ya no solo los rusos, entre rusos y todo el mundo occidental, ¿vale? Estamos hablando de OTAN, de tal. Por ejemplo, los aviones occidentales, en este caso los nuestros a los de España, todos los de la OTAN, americanos y tal, lo que incorporan es un kit, ¿vale? Un sistema, pues, por ejemplo, en el F-16 es el Lantry, ¿vale? Que es un sistema que lo que hace es que tú desde el propio avión puedes iluminar tu objetivo. Es más, puedes trabajar en grupo. Yo desde mi avión puedo iluminar objetivos De otros, para ¿no? que yo desde lejos salte otro. Eso también se puede hacer desde tierra. Podemos infiltrar un comando de operaciones especiales en las cuales tenga un puntero láser, nos apunte directamente a lo que queremos disparar, por decirlo de alguna manera, y la bomba soltada desde fuera de rango, desde el rango posible, vaya directamente a ese puntero. ¿Para qué se utilizan esas cruces? No, realmente no lo sé. O sea, hasta Sí, que tú no lo conoces, decían no que era sabes para lo que hay marcar por la objetivos. tela, Claro, entiendo pero puede que ser. no es para marcar objetivos a un láser, sino, bueno, a algo visual y que después lo apunte con el láser desde el avión. Me imagino. No, claro, el problema es que los rusos no tienen el láser en el avión. Es que ese es otro de los problemas a los que nos enfrentamos. Los rusos no tienen ese, o sea, por lo menos conocido y utilizado. O sea. Va, espera, ahora me vino Yayo, el de cosas militares, habló un día en un programa que había un app. Una especie de gadget que se añade a los móviles con un láser. Entiendo que lo que hacían estos supuestamente prorrusos o espías o Spetsnaz o lo que sea, es con un teléfono móvil y un láser marcar ese objetivo que está marcado con una X. A lo mejor es lo que quiere referirse. Pero es que yo me Puede doy ser. vueltas a este tema y claro, me parece todo muy No, 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 casero, a ver, puede ser, muy pero cutre, o a ver, sea. lo que pasa es que el láser de guiado de una bomba no es un láser que podamos Ya, ya, conseguir ya, en ya, China, ya, ¿vale? ya. Son láseres especiales. O sea, entonces, dudo mucho que o sea, no sé, tampoco, a ver, al final la realidad siempre supera la ficción, pero un gadget que tú le puedas incorporar un teléfono móvil, sí puede señalar una zona, sí puede señalar a través de visores y tal, en la noche sí creo que puede señalar, pero bueno, tanto como para que sea tan preciso de No, no, atacar me esa imagino que masiva. no, pero Tiene que bueno, estar al marcando parecer que se objetivos. usó ya en otros conflictos. Y me llamó la atención, por eso te lo digo, porque me llamó mucho la atención eso, Sí, que los americanos van con el sistema ese de objetivo láser, que lo marcan y tal, y aquí lo hacen con un teléfono claro. móvil en plan casero completo, Puede ser, no sé. ¿no? A Sí, día de hoy ya te digo que al final la realidad siempre supera la ficción, no es algo de lo que tenga constancia. Mm. Yo soy más, entiendo más los sistemas que van montados dentro del No, nada, avión. sí. Entonces, sé que lo antiguamente y en muchas fuerzas aéreas lo que hacen es que como no tienen esos dispositivos, tienen un comando que se dedique a iluminar. Bueno, en muchas no, mismamente en Afganistán. O sea, cuando necesitan un soporte aéreo, lo que tienen es una serie de marcadores que cuando viene el soporte aéreo, lo que hacen es que marcan la zona donde necesitan. Sí, por O ejemplo, sea, que tampoco es en la algo. invasión americana, bueno, o de Afganistán, se mandó los famosos soldados a caballo, aquellos que desde el norte, con las tribus del norte, entraron. Lo que se dedicaban era con marcadores láser a establecer objetivos para los B-52. Es decir, ya se hacía, bueno, que era algo normal, pero bueno, es un sistema de, bueno, normal de guiado por láser, no es con un Sí, teléfono es móvil, un que es lo sistema guiado cutre. por láser. No, simplemente coordenadas. Vemos dónde está el láser, tomamos coordenadas, establecemos una marca, la utilizamos como coordenada, se la pasamos una bomba y la bomba. Sí. O sea, no tiene complicaciones. Es un procedimiento que puede durar en el aire 20 segundos, 15 segundos. O sea, no es un procedimiento Sí. realmente tan difícil. Pues vamos a empezar ese manual de guerra que tenemos, ¿no? De cómo sería lo lógico en una guerra como esta y después veremos qué está pasando y qué diferencia hay. Voy a... Y que, vale. El vídeo que Vale, tengo, pues te mira. lo voy a poner, no sé si lo vas a poder ver tú, y si lo logro poner, es un vídeo que publiqué en YouTube, espera, justo de un aeropuerto
ucraniano en las primeras 24 horas cómo destrozaron los aviones en pista. Estaban 5 MiG-29 aparcados y se ve el vídeo de los aviones destrozados. A ver si se pone el vídeo. Вот как прилетело. Нихуёво. No sé si... Пораскидано всё на осколки, будки пизда. Нихуёво, блядь. Se ve un poco la idea, ¿no? Yo lo que quería mostrar con este vídeo es que no se tomó ninguna medida, ¿no? Algo tan sencillo como separar los aviones unos de otros, meterlos en una especie de hangar, sacarlos del aeropuerto y hacer guerrilla aérea, que hablaremos después de ese término. Se dejaron en la pista, bueno, como que les vino como... Bueno, nos atacaron. Mira, te voy a contar una anécdota personal que me hizo mucha gracia hablando con un muy buen amigo danés. Respecto a, bueno, estábamos hablando del tema del simulador, estábamos preparando unas bases, ¿vale? A la hora de establecer una misión y ver dónde iban a llegar los aviones, dónde se tenían que aparcar los aviones, dónde, o sea, a ver, todo se planifica, ¿vale? Hasta esos pequeños detalles, cuál es la mejor plataforma para que estemos todos juntos, para que nos pille mejor, para el armamento, tal, tal, todo se planifica. Y me hizo mucha gracia porque tenía muchos hangares, o sea, era una base que tenía cada avión en un hangar muy separado. Y a mí me chocó mucho, por ejemplo, en comparación con nuestras bases, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, lo tenemos todo, tenemos la plataforma en Torrejón, tenemos la plataforma en Zaragoza, en Morón, está todo más o menos apelotonado. Y le dije, Jolín, macho, ¿y esto por qué lo tenéis así? Y llegó y me dijo, es muy fácil, Guerra Fría, si nosotros éramos primera línea, si venían y soltaban una bomba, no es lo mismo perder un avión que perder toda la flota, ¿sabes? Entonces, bueno, son doctrinas y son cosas que parece que son de cajón, pero claro, hasta que no pase una cosa de estas, no te das cuenta Evidentemente. Y de que por hay que ejemplo, cambiarlas. claro, en Suecia, hablaremos después, ¿no? Que tenían su sistema de guerrilla aérea. Yo cuando estuve en Suecia en coche, me llamó la atención de un aeropuerto militar, que justo al lado del aeropuerto, en el bosque, se veía como asfaltado, como entrantes entre los árboles, como un Sí, cachín por eso te digo. de pista Bueno, metido hacia un árbol, de ¿no? hecho, no hay que irse tan lejos porque en la propia Ucrania, cuando se hizo la Eurocopa, que hace relativamente 2012, me parece que fue la de Polonia y Ucrania, fue un boom que aprovechó el país, tanto Polonia como Ucrania, para hacer autovías nuevas, para hacer. Y hay ciertas partes de esas autovías que están pensadas como las autobahnas alemanas. Sí, Es claro. decir, son zonas rectas, ya que las hacemos, pues vamos a darle sentido. Vamos a crear una infraestructura que de hecho posiblemente durante estos días se hayan podido utilizar. Sí, para los No drones por lo sabemos hasta qué menos, que salgan de ahí, punto, sí. pero claro, ya es un recurso que tienes ahí y que, jolín, en una situación tan límite como esta, hay que aprovechar. Sí. Y entonces, bueno, ¿sabes? Entonces, bueno, empezamos si quieres con el Vamos, manual. empieza la guerra aérea. ¿Cómo sería el manual? Yo lo he llamado manual de guerra aérea, no, no se llama así ni muchísimo menos, pero bueno, son unas fases y unas etapas que cualquier planificador, cualquier... O sea, tiene que llegar a cabo porque es que si no, no tiene sentido, ¿vale? La primera fase de un ataque aéreo, ¿vale? Una invasión, llámalo como quieras, una guerra aérea, es la supresión o destrucción de las defensas aéreas enemigas. ¿A qué llamamos defensas aéreas enemigas? Defensas aéreas enemigas llamamos tanto a los sistemas que nos puedan disparar desde el suelo, ¿vale? Como a todos. A toda la infraestructura que pueda generar que los aviones salgan a buscar. Es decir, ¿cuáles son los objetivos primordiales? Los SAM, los famosos SAM, ¿vale? Y las bases aéreas. En este caso, lo que pasó en Rusia la primera noche fue una buena planificación. O sea, fue una buena planificación. La planificación estaba ahí y sentido tenía. El problema es que falló. Y al fallar eso, nos vinimos con todo el equipo abajo. Dentro de esa, ¿cómo limpiamos el suelo? Pues vamos a partir de que dentro de los SAM, en las defensas aéreas tenemos, las defensas aéreas están, creo que tenemos una imagen por ahí de las capas de artillería antiaérea, ¿vale? Eso lo podemos extrapolar a los SAM, ¿vale? Son distintas capas. Dentro de esas capas jugamos con sistemas que nos protegen a muy alta, o sea, a mucha altura y a poca altura, ¿vale? Por ejemplo, defensas que tiene Ucrania de mucha altura, los S-300. S-300 son batallones que tienen unos misiles bastante grandes, bastante rápidos,
que llegan muy alto y muy lejos, ¿vale? Nos pueden dar un envelope de unos 140 millas, más o menos. El problema es que cómo funcionan requieren mucho equipamiento, ¿vale? Entonces suelen ser posiciones fijas. ¿Cómo funciona una artillería, o sea, un sistema SAM? Disponemos de varios radares que lo que hacen es, primero tenemos un radar de búsqueda, que lo que hace es, se dedica a vigilar el cielo para ver dónde están los aviones. En el momento que localiza un avión, pasa todos esos datos al radar de adquisición de tiro, que a su vez tiene que mandar esos datos al misil, ¿vale? Entonces, al necesitar mucho equipamiento, son posiciones relativamente fijas. Es decir, los S-300, si os fijáis, son camiones muy grandes, ¿vale? Que necesitamos un par de horas para extender los tubos, desplegar los radares, ¿vale? Entonces, aunque no son sistemas fijos, pero se consideran prácticamente fijos. Es muy, ¿vale?, parecido, al final, a la versión más moderna del S-400 ruso, ¿no? Sí, sí, o sea, de hecho son desarrollos. El S-200, SA-5, S-300, SA-10, S-400, S-21, o sea, son realmente evoluciones del sistema. Más fuerte, o sea, más alto, más lejos y con más metros, o sea, con más recursos, ¿vale? Luego, aparte de esto, de estos tipos de batería, ¿vale? Porque nos vamos a olvidar de SA-2, SA-3, que eso ya quedó en el Vietnam, eso ya evoluciona, ¿vale? Lo que se utiliza son artillería antiaérea, ¿vale? O, artillería antiaérea. Tenemos los BUC, los famosos BUC, SA-11, SA-15, ¿vale? Que son sistemas SAM mucho más pequeñitos, mucho más rápidos, ¿vale? Que lo que hacen es, se van moviendo, aparecen, desaparecen, nos movemos unos metros, nos movemos kilómetros, ¿vale? Se encienden, se apagan, juegan con eso, ¿vale? Para que los aviones que van realizando esa función no lo localicen. Esos son extremadamente difíciles de localizar. Y estos, digamos, que son móviles, uno tiene que pararse, sí, claro, y montar una estructura. De hecho, tenemos un precedente que es la guerra de Kosovo, ¿vale? Los primeros que se empezaron a ver, SA-6, fueron, bueno, no se empezaron a ver, pero dentro del poderío aplastante que tuvo la coalición en la guerra del Golfo con los SAM, ¿vale? Los serbios aprendieron a utilizarles muy bien, ¿vale? De hecho, llegaron a derribar un F-117. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, lo que juegan es con encenderlo, apagarlo. No son sistemas fáciles de detectar y de localizar para destruirlos. O sea, cuando hablamos de SEAD, el Suppressed Enemy Air Defense no tiene por qué ser una destrucción, puede ser una suprimir, es decir, que me dejen una pequeña ventana para que yo llegue con mi avión, ¿vale? Ellos se apaguen, porque les he tirado un misil, ellos se apagan, yo entro, hago mi trabajo y me voy. ¿Vale? Estos que estamos hablando, estas unidades de SA-11 y SA-6, son un carro que lleva el radar y otro carro que lleva los misiles, ¿no? El SA-11 son Telar, son Track and Launch, ¿vale? Tienen el radar y el lanzador en el mismo vehículo. Ah, va todo junto, vale, vale. La foto, claro, lleva como una cúpula, no sé si está la foto por ahí, que lleva como una especie de cúpula. Sí, el, ¿vale? El SA-111 sí, pero el otro, el que decías, el que usaban los serbios. El que usaban los serbios sí que eran doble, pero el moderno, el SA-11, va con el radar incluido, justo, sí, sí, sí. Sí, SA-11 y SA-17 son básicamente lo mismo, lo único que pasa es que cambian los rangos de actuación, ¿vale? Sí. El radar es más sofisticado, menos sofisticado, mejores misiles, peores misiles, pero básicamente la plataforma es la misma. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿cómo destruimos esos aviones? Pues en función del sistema que sea, si es una posición fija, podemos utilizar misiles de crucero, es decir, tenemos una coordenada, sabemos dónde operan, lanzamos un misil de crucero y si es una posición fija van a tener muy poco margen de maniobra, sí, ¿vale? Normalmente están separados con margen para que un misil no destroce todo el batallón, ¿vale? Tengamos un índice de supervivencia de algunas unidades porque, no queremos perderlo todo junto, pero tienen muy poco margen de error, ¿vale? Pasa lo mismo en las bases aéreas. Como tenemos coordenadas fijas, si tenemos puntos fijos que no se van a mover, o fábricas, podemos permitirnos el lujo de, si lo tenemos, lanzar un misil de crucero a una coordenada para que caiga en el momento y en el sitio exacto que yo quiero, para que me dé una ventana. Mientras yo les estoy disparando, ellos se están cubriendo y yo entro con mis aviones. ¿Vale? ¿Qué se utiliza para este tipo de misiones? Aparte de los misiles de crucero que hemos hablado por GPS, tenemos los misiles antirradiación, ¿vale? ¿Qué es lo que hace un misil antirradiación?
Creo de, por ahí creo que tenemos un Sí, esquema este me de... suena a mí de cuando jugaba yo al F-15 Strike Eagle, que se usaba para las baterías SAN. Sí. Claro, en lo que hace, a ver, de aquí vienen los famosos White Whistle de la guerra de Vietnam. Son escuadrones que están específicamente entrenados para esto, ¿vale? Con armamento específico para esto. O sea, es un arte que ha sido desarrollado, por eso hemos dicho que esto es el particular Vietnam de Rusia. No por la situación y es distinto, pero todos los aprendizajes que tuvieron los americanos en Vietnam, parece que los rusos no lo han aplicado, no se han aplicado, Sí. no sé si es porque a día de hoy no lo han necesitado o porque simplemente se decidieron centrar en otros aspectos. ¿Qué es lo que pasa? Que no tienen misiles de radiación, o sea, tienen un misil de antirradiación, me parece que es el KH-31, pero bueno, realmente las únicas pruebas de las que tengo constancia de que se han utilizado como misil de antirradiación es hace un par de años. Estamos hablando de los americanos en Vietnam, perdieron vidas y desarrollaron este arte, ¿vale? Cualquier fuerza aérea de europea occidental tiene escuadrones específicos para este rol, porque es primordial. Si tú no defiendes a tus propios aviones, date No, no, claro, no, no. Es que tienes que abrir como un por corredor, muerto. ¿no? Básicamente, Exacto. para que tus aviones entren después, claro. Exacto. Entonces, el misil antirradiación, ¿cómo funciona? Básicamente lo que hace es el avión juega con el rango del radar de búsqueda, ¿vale? Entramos, salimos, hasta que el radar de búsqueda se enciende. En el momento que el radar de búsqueda se enciende y me bloquea, ¿vale? Es decir, me está iluminando para pasarle todos esos datos al misil, lo que aprovecho yo es soltar el misil que va directamente a la fuente que me está bloqueando a mí. No sé si me explico, Sí. ¿vale? Es un armamento súper preciso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si el radar está encendido y está emitiendo hacia mi posición, mi misil lo que va a interceptar son esas ondas y lo que va a hacer es caer en el radar, ¿vale? No, me da lo mismo en las lanzaderas. Caigo en el radar, que es el corazón de los misiles. Claro, quedaría tonto lo otro. Las lanzaderas no valen para nada sin el Claro, radar, claro. pueden disparar en balístico, pero bueno, ya la probabilidad de Sí, éxito, bueno. bueno. Bueno, a ver, he vivido operaciones en las que, ¿sabes? Y situaciones en las que más de uno te podría decir que aún así. Pero bueno, por eso digo que los ataques de Rusia no tienen efecto. ¿Cuál es el problema de los rusos que están teniendo ahora mismo? Pues que como no tienen ese tipo de munición, lo que tienen que hacer es agacharse y bajar muy bajo para Es que buscarlo, yo vi porque vídeos se de aviones mueven. no de apoyo a tierra, sino de, bueno, de los de superioridad aérea al vuelo rasante. Perdona, no te he No, escuchado bien. que vi avión, en vídeos que hay por internet de aviones rusos a vuelo rasante y eran aviones de, digamos, de superioridad aérea, no eran aviones de apoyo a tierra. Lo que están utilizando es el terreno para camuflar, o sea, para evitar que ese radar le escape. Sí. ¿Sabes? Entonces, tiene dos opciones, o te va muy arriba o te va muy abajo. El problema es que si te vas muy arriba, que es donde un avión se siente cómodo, ¿sabes? La típica frase, velocidad y altura te salvan la dentadura. Es la típica frase entre todos los pilotos. En vez de irte arriba, que es donde tú te sientes cómodo y tienes margen de maniobra, te tienes que ir a ras de suelo. ¿Cuál es el problema? Que a ras de suelo no solo tienes ese tipo de misil. Tenemos artillería antiaérea, tenemos... Claro, y eso es lo que está pasando en Rusia. No tienen munición preparada para ese tipo de misiones y cada vez que tienen que hacer o dar apoyo a tropas, lo que tienen que hacer es exponerse muy abajo y es lo que utilizan. Ya no solo que lo utilice la artillería, o sea, la artillería antiaérea. Es que estamos viendo los típicos manpads, que son sistemas que lleva un tío al hombro, que tiene una guía que, por ejemplo, hoy han llegado los españoles, los C-90 españoles. O sea, son misiles que te dan un alcance de 2 kilómetros. Cualquier tío que esté detrás de un seto que tú no hayas visto porque no tiene sistemas para verle, está escondido, ve pasar, ¡boom! O sea, de Sí, hecho, hay vídeos por ahí que se están viendo como caen helicópteros, como... ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasó? Pues que Rusia en esta fase falló. Como ejemplo, tenemos por ahí, me parece, no sé si tenemos la foto de la base aérea. Vale, pues ahí si la vamos a puedes poner, ponerlo. vamos a poner la foto. Eso es un claro ejemplo de lo que pasó en una base aérea. Es el resultado de un ataque en los primeros días, en las primeras horas. ¿Vale? Si os fijáis, bueno, esto está hecho con misiles balísticos, ¿vale? Con misiles de crucero.
si os fijáis, hay distintos. Espera, que voy a abrir yo también la imagen para tener, para comentarlo un poco mejor y verlo un poco más grande. Si os fijáis, hay varios impactos marcados con un cuadrado rojo, ¿vale? Bueno, hay un impacto en el centro de la base que ese no tiene sentido ninguno, que entiendo que es un fallo de... Es un fallo, seguro. O sea, es un gatillazo que ha tenido. Se ven un par de impactos en las plataformas, que es lo que estábamos hablando. Se paran los aviones y no debería haber mayor problema. ¿Vale? O sea, se supone que cuando han lanzado ahí es porque entendían que la concentración de aviones en ese punto era la idónea para utilizarlo como objetivo. Y luego tenemos un par de impactos cerca de la pista, pero si os fijáis, están fuera de la pista. Sí, sí. ¿Cuál es el problema de los misiles de crucero? O uno de los problemas que ha tenido la Unión Soviética, o sea, la Unión Soviética, se me ha metido en la cabeza la Unión Soviética, Rusia. Uno de los problemas que ha tenido es que probablemente la exactitud de sus sistemas no ha sido tan efectiva como la que ellos decían que era. Porque hay una imagen por ahí de se supone que tienen un margen de error de 5 metros. Pero bueno, la pista, una pista, no será el mismo el ancho que puede tener esa pista, pero que tenga 10, 12 metros. Y yo creo que hay bastante más margen de 5 metros. Uno es que es el Caliber. El Caliber, sí. Sí, ¿no? Creo que tienen un margen de error muy pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Otro problema que han tenido es que se estima que en la primera noche lanzaron 100 misiles de crucero. Claro, estos señores se hubiesen lanzado 5.000. Claro. En todo lo que va de conflicto, hasta ayer, que fue el último chequeo de datos más o menos que he hecho, habían lanzado unos 500. En la primera noche de bombardeo Zapatak en la guerra del Golfo, se lanzaron casi 1.000. Claro. En una noche. Entonces, por saturación, por mucho fallo que tenga, bueno, dame, si tú en este aeropuerto, en vez de lanzarle 1, 2, 3, 4, 5 o 6, le mandas 60. Claro, por mucho que fallen, lo has destrozado. ¿Cuál es el problema? Que es que tampoco podían destrozar las pistas. Ahora vamos a ver por qué no querían destrozar las bases. De hecho, el aeropuerto de Antonov, el de Kiev, se intentó tomar con los Spetsnaz, con las fuerzas de operación. Sí, con el helicóptero, sí. Se intentó tomar, ¿por qué? Pues porque, claro, se adelantaron, se saltaron pasos, ¿vale? O sea, hemos dicho que la primera fase es suprimir o destruir las defensas aéreas. En este caso, yo no sé si por confianza, por falta de efectivos o por falta, ni se suprimieron, bueno, se suprimieron algunas, porque hay imágenes también de complejos de radares destruidos, alerta temprana, se destrozaron muchas instalaciones, pero realmente las que importaban y las que les iban a causar problemas a futuro se han mantenido, se han ido recuperando. O sea, la toma o sea, me parece una locura. La toma de un aeropuerto sin saber si han sido efectivas tus ataques. La toma de un aeropuerto con helicópteros. Vamos, o sea, fue un fuera de juego en toda regla. Y hombre, en teoría, la única explicación que tiene una toma de estas aerotransportadas, ¿no? O de paracaidistas, me da igual. Que son infantería ligera con poco apoyo ante un contraataque de blindados o de carros. Es que pensaban que iban a llegar en poco tiempo hasta ahí. O sea, yo creo que pensaban que iba a ser una especie de avance rápido a Kiev y llegar a Antonov en menos de un día. Es decir, si no, viendo por ejemplo lo que pasó en el puente Pegaso, ¿no? Que hicimos hace poco un programa sobre el tema. Al final, esos hombres aerotransportados en planeadores, me da igual que en helicópteros, su misión es aguantar menos de medio día. Porque si no, no pueden, no son capaces. De hecho, la idea, o sea, todas las teorías y todos los analistas llegamos a la misma conclusión, que la idea era saturar, limpiar todas las defensas aéreas, evitar que pudieran, o sea, tener el dominio absoluto del cielo, ¿vale? Una vez que tuviéramos el dominio absoluto del cielo, tomar ciertos aeropuertos para establecer logística. Y todos los transportes, volvemos a hablar de lo mismo, dentro de la Fuerza Aérea Rusa, toda la gran cantidad de aviones de transporte, todos estos tanques, todas estas unidades que están yendo por tierra, se supone que el segundo día, como muy tarde, tenían que haber estado ya en esos aeropuertos. Sí, hacer algo parecido a lo que hicieron en Kazajistán hace un mes, de mandar 5.000 aerotransportados al aeropuerto de Kazajistán para asegurar el régimen amigo, ¿no? Pues algo parecido. Es exactamente lo mismo. Lo que hacen es, o sea, la planificación de esta campaña era, o sea, de hecho ya se están empezando a ver documentos que han ido cogiendo a pilotos capturados y tal,
La planificación de esto era una guerra no pensada para durar más de una semana. Sí, o sea, sí. En los tres primeros días, Kiev tenía que estar ocupada, ¿vale? Lo que iba a provocar que por el miedo a desarrollar todo lo que está pasando ahora, el gobierno cayera. Uh-huh. Pero el problema es que, como la primera fase no se llevó a cabo bien, de aquellos lodos vienen estos barcos. A ver, según el líder checheno, es que no fueron demasiado bestias. O sea, yo vi un tuit del líder checheno y decía que era por eso, fueron demasiado suaves y criticó a Putin. No sé si eso romperá su amistad, pero... Cuando quiero tirar una puerta, tengo dos opciones. Puedo utilizar una mapa y tirar la puerta sutilmente, o puedo liarme a cabezazos. Sí. ¿A qué llamamos ser lo suficientemente bestia? Pues, o sea, yo puedo liarme a cabezazos y no ser efectivo. Tiene en este caso, si no tienes mazo, tienes que ir a cabezazo. Claro, el problema es que aquí ni tenían mazo y por muchos cabezazos que dieran no les iba a funcionar. Sí. Entonces, esta primera fase de manual de guerra, como lo hemos llamado, la supresión de defensas aéreas es de primero de guerra. O sea, tú antes de mandar cualquier avión a cualquier zona, y más una zona enemiga, o sea, tú lo que haces es un reporte de inteligencia para saber dónde están todas esas defensas y cazarlas. Se hizo en Bosnia, se hizo en el Golfo, las famosas imágenes en fósforo de visión nocturna, o sea, los primeros ataques fueron a las defensas aéreas. No, sí, sí, y por ejemplo, los en Irak, en la primera, los famosos SAS que fueron a buscar los Scud, lo mismo. Exacto, por eso te digo que me da lo mismo, tú lo que tienes que hacer es suprimir esas defensas aéreas. ¿Cómo las suprimes? Bueno, pues depende del tipo de objetivo, utilizamos el tipo de armamento. Punto fijo, sistema fijo, que tenemos coordenada clara, que no se van a mover, una base, un sistema SAR, que le tenemos reconocido y localizado. Vamos a utilizar misiles de crucero. Y partimos de la seguridad de que es un misil que va a recorrer 2.000 kilómetros. ¿Y qué vamos a perder? ¿Un misil? Segunda opción, opción americana. No solo bombardeas con misiles de crucero, sino que aparte tienes unos escuadrones específicos para hacer esta labor. Sí. Con un armamento específico. ¿Vale? O sea, esta labor, no, tú no puedes entrar a ninguna zona en la que tenga este tipo de amenaza. O sea, Sí, a ver, lo que estamos viendo a día de hoy, ¿no? Con lo de, por ejemplo, el convoy de 50 kilómetros este que hay al norte de Kiev, es que no, los ucranianos no tienen presencia en el aire, pero los rusos no tienen el aire. Claro, o sea, ni tienen presencia ni tienen material para volar esa columna, porque te puedo asegurar que ahora mismo, en multitud de países, sobre todo en Estados Unidos, los pilotos de A-10 se tienen que estar mordiendo las uñas, porque es que eso es... No, eso es el sueño, el sueño húmedo de cualquier jabalí, del guardo. De hecho, recordemos lo que pasó en la carretera de la muerte de Kuwait, ¿no? La de Kuwait, la salida de Kuwait, ¿no? Claro, sí, la de Kuwait, que a la que iban, o sea, era una carretera que estaba totalmente... O sea, es que no hay más, pues esto podría pasar aquí. El problema es que ni tenemos armamento, ni tenemos oportunidad de hacerlo, ni tenemos medios. Sí. No hay medios... No se puede hacer. Pero es cierto que tampoco los rusos tienen aire por la cantidad de sistemas antiaéreos que todavía siguen por ahí. Claro, es que ese es el problema, que estamos jugando a una caza del gato y el ratón. Sí, sí. O sea, yo te dejo que te confíes, te estoy dejando... A ver, que a lo mejor es que tampoco quedan muchos medios, pero básicamente lo que estamos viendo a través de vídeos y de los derribos que se están produciendo es eso. O sea, sabes que en la zona de Odessa está confirmada, está confirmado que todavía operan ese 300 ucranianos. Es decir, no pueden mandar aviones por aquí. Opción que tienes, o no das soporte a las tropas, o si das soporte tienes que ir abajo. En el momento que tú te vas abajo, la tienes liada, porque te puede salir un mampa. Tienes cualquier tipo de SA-11, SA-17 activo todavía, que te sale de cualquier sitio, de cualquier fábrica, de cualquier nave, de cualquier patio, y te pega el cepillazo, que es lo que ha pasado. Te pega el taponazo, y así han ido perdiendo un montón de actitudes. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que esto sigue pasando... nos vamos poniendo más nerviosos y vamos cometiendo más fallos. Ejemplo, al principio, los primeros días, empezaron a perderse helicópteros. Se comenta, no está confirmado, yo no lo he podido confirmar, que se perdieron dos IL-76 con tropas especiales, ¿vale? Sí. Con unos 200 hombres entre los dos aviones. Sí. No está confirmado, no se han visto imágenes. ¿Puede ser real? Puede ser real. ¿Por qué? Pues porque es que se dan todas las circunstancias para que pase. Para que pase. Otra cosa es la negligencia de la planificación. El problema que hay en el ejército ruso no es que haya una negligencia. Es que o vas por las buenas o vas por las malas. Si voy por las buenas, me la como. Y si voy por las malas, me la van a dar. Entonces, si me dicen que voy, tengo que ir. No hay una planificación. Siguen muy en la doctrina de los años 80.
del aplastamiento, aplastamiento. Quieren tirar la cabeza, quieren tirar la puerta a cabezazos. No, el problema es que quieren eso, pero claro, no quieren tampoco generar lo que. A ver, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, las armas que tiene ahora Rusia, las podrías poner un poco más en la Segunda Guerra Mundial. Arrasabas una ciudad entera y nadie decía nada porque era así. Pero es que a día de hoy, incluso Putin tiene miedo a hacer lo único que sabría hacer, que es bombas de tontas a dolor. Porque sabe que incluso China se le podría poner un poco de lado, ¿no? Es decir, claro, o sea, claro. La única doctrina, lo único que les queda es una huida hacia adelante. Sí. Tienes dos opciones. O te vas hacia casa, porque estás dándote cuenta de que lo que tú tenías en mente y lo que está pasando no es viable, ya no solo por el aire, sino por el material que estás teniendo, todos los problemas que tienes en cuanto a suministro. Sí, ellos avanzar van a avanzar, Javier, eso no hay duda ninguna. Y van a ganar. El problema es el coste en opinión pública internacional, que ya tienen malo, cuando empiece a haber O vas para adelante, o vas para adelante, o vas para atrás. Si vas para adelante tienes que arrasar, porque no te queda otra. No tienen capacidad de hacerlo de otra manera. Es el problema que tienen. Claro, es que no pueden hacerlo de otra manera, sí. no tienen armamento selectivo. Javier, el miércoles viene Guillermo Pulido, que sale, es el editor de la revista Ejércitos, que sale mucho ahora últimamente en la televisión, y vamos a hablar de la doctrina rusa de guerra, y vamos a hablar del fuego artillero, el apoyo artillero, todo eso, claro, que está pensado en la Guerra Fría ante grandes batallas en las llanuras de Polonia o en las llanuras de... Claro, no para entrar en una ciudad, ¿no? Ese es el problema que hay. El problema que es ese, que ahora mismo para avanzar, si quieren barrer, como no pueden utilizar los aviones, los cazabombarderos, los bombarderos, no pueden utilizarlos, ¿qué es lo que hacen? Vehículos artillados. Estamos viendo otra vez los famosos, bueno, la evolución de los Tunguska, ¿sabes? Las salvas esas, claro, pero eso bueno, es como una salvacohetes, o sea, es mucha potencia. Los Katyuskas, versión modernizada, pero que no es un Katyuska, al final no... Exacto, es un Katyuska, entonces no hay control sobre eso. Entonces, claro, al no haber control, no, claro, el problema es que los ucranianos están siendo más selectivos. Los pocos recursos que tienen se han encontrado con la suerte, porque más que por mérito de los ucranianos, creo que ha sido de mérito de los propios rusos. Bueno, ¿vale? Y hay que reconocer que todo el sistema antitanques, Stinger que van a llegar y todo eso, va a hacer que la guerrilla que se pueda convertir o el enfrentamiento irregular va a ser muy fuerte. O sea, porque ya recordamos en Afganistán los talibanes con los Stingers lo que hicieron, pues imagínate lo que pueden hacer ahora, claro. Claro, o sea, pues es exactamente lo mismo. Sí. Entonces, bueno, pues es que el no cumplir ese primer paso de las defensas aéreas, lo que ha sido llevarnos hasta aquí. ¿Cuál sería el siguiente paso? El SWIP, ¿no? El SWIP. ¿A qué llamamos SWIP? Misiones de superioridad aérea. Una vez que yo tengo el control, lo que hago es mostrar mi superioridad aérea estableciendo patrullas de combate. Yo mando aviones a distintas zonas que lo que hacen es establecer perímetros seguros. Todo lo que se hace y pueda ser una amenaza, fuera. Es decir, teóricamente ya no tiene que haber amenazas, pero lo poco que pueda quedar, si se aproxima, fuera. En el momento que yo tengo el cielo limpio, no mando un avión. Mando grupos de 3, 4, o sea, normalmente, o sea, operamos en pares, mandamos 2, 4, pero puedo mandar muchas patrullas. De hecho, era lo que tenía pensado hacer Rusia, porque la superioridad de la Fuerza Aérea es aplastante. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, una vez que yo te he tirado todas las defensas al suelo, lo que hago es que empiezo a meter mis aviones que van a acampar a sus anchas para dar cobertura, para hacer un bombardeo selectivo. ¿Por qué? Porque yo ya voy a tener la seguridad de que ese bombardero que va a lanzar bombas tontas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Va a poder bajar con seguridad a cierta altura y soltar esas bombas con criterio. El problema es que eso no se lo están encontrando, ¿vale? Entonces, no he tenido el primer paso, no lo he podido completar o me ha salido mal, el segundo paso ha sido un fracaso total. ¿Qué implica esto? Que las pocas misiones que hagamos tienen que ir muy abajo. ¿Por qué? Porque como subamos, no sabemos, a lo mejor no tiene nativos, pero el problema es que nadie lo sabe. Ya te digo que yo las noticias que tengo es que Odessa, por ejemplo, hoy ya está operando un S-300. O sea, ayer cayó un Su-34. Ayer es que yo creo que perdieron, no sé si 10 aparatos en total confirmados. Sí. O sea, porque luego, claro,
Hay que filtrar mucho todos los datos que te llegan, pero entre Sí, porque helicópteros y es algo tal. que, cuidadín, yo tengo ahí una foto que es la, pues, te la voy a enseñar después, que es, hay que tener mucho cuidado con todo el tema de las fake, ¿no? Que hay muchas. Claro, no, no, por eso te digo. Bueno, y más ahora con los simuladores, lo que hemos visto del fantasma Sí, de Tier, eso ya veremos. luego también le daremos una vuelta. Vale, entonces, claro, el problema es que como no has, de primero de guerra, no has limpiado el suelo, ahora tienes problemas en el aire. ¿Qué implica esto? Que para la tercera etapa, ¿vale? Lo que sería la tercera fase, que yo lo llamo cielo limpio, pero bueno, realmente son tareas de logística. Hemos limpiado el aire, tenemos superioridad aérea y ahora tenemos que cruzar un país entero, que lo que vamos a hacer es, en vez de cruzarlo por tierra y exponernos a todos los ataques y todas las respuestas que podamos obtener, lo que vamos es hacer todo ese equipamiento, como nuestra fuerza aérea va más que sobrada, todo ese equipamiento lo llevamos a los aeropuertos que hemos tomado. Pues al final es que ni uno, ni dos, ni tres. Y de todo eso está pasando esto. Todos los avances que querían llegar a Kiev en el primer día no se han podido completar. El poder llegar a las principales ciudades, plantar allí cuatro T-80, apuntando a, ¿sabes? Tener impunidad con los comandos para, o sea, meterlos en el mismo centro de la Sí. ciudad, controlar el aeropuerto, tener unos comandos buscando a las personas, a Zelensky, a todas estas personas que queremos quitar, no lo hemos podido hacer. No, no, es Entonces, que, el a ver, si problema que hay hubiese sido está. así, claro, la guerra se acababa en nada, pero claro, Claro, es que ese era el plan. pero el plan se basaba, yo creo, en dos cosas. Una superioridad mental tuya, que eres superior, y segundo, una labor de inteligencia muy nefasta, es decir, no, o sea, nefasta, Sí, completa, es sí, decir. sí, sí, sí. O sea, realmente ha sido así. O sea, a ver, nefasta. A ver, yo creo que las labores de inteligencia han sido más o menos eficaces, ¿vale? De hecho, mira, ayer estuve leyendo una carta que está circulando por ahí, no sé si es real o no es real, pero me llamó mucho la atención. Es una carta que han escrito los del servicio, el FSB, que es el servicio de seguridad Sí, ruso, sí. ¿vale? En el que el tío, uno de los tíos, está aplicando un poco en voz una reflexión alta de que uno de los problemas que se están encontrando ahora y que están viendo la luz ahora es que ellos, por ejemplo, primero, no hacen operaciones de adiestramiento real. No tienen operaciones como, por ejemplo, puede haber en la OTAN una red flag, un TLP, un tal, o sea, no. Son maniobras que hacen con Kazajistán, con China, con tal, y que están guionizadas. O sea, todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que Sí, hacer. que no No te va a tienen este aparecer una guión sorpresa por abierto. ahí de repente. Claro, entonces, lo Claro. tienen. ¿Por qué? Porque en el momento que aparece una sorpresa, pues posiblemente fusilan a alguien. Porque si hoy, en estas maniobras tienen que ganar los chinos porque tienen un armamento que es espectacular y se tienen que lucir los chinos, como lleguemos nosotros y se la liemos, pues alguno pasa por el paredón seguro. Pero Sí. que es que los rusos pasa lo mismo. Entonces, se están encontrando esas circunstancias. La carta exactamente decía que por ejemplo, una de las cosas que hacían es que, por ejemplo, que le dijeron que se preparara para un ataque a responder a una de estas de meteoritos. Decía, coño, ¿y cómo me preparo yo para un ataque de chat, para una de estas de meteoritos? No, bueno, si sabemos que es difícil, pero bueno, tú intenta quedar bien, tal, y Bueno, claro, el ve, tío. los americanos, para que veas que también ese escenario se plantea, los americanos, tengo yo un artículo de hace ya muchos años con Plan 6, con Plan 666, que es un juego de guerra que se usó como entrenamiento en Estados Unidos de ataque zombie. Sí. Y es real, Claro. y, o sea, con lo que se No, oye no, del no, no, sí, Pentágono a y ver. tal. Pero ¿qué pasa? Si Que lo normal. ese con Plan 666, con tres tipos de zombies, o no, cinco tipos de zombies distintos. Jugaba para una cosa, que es lo que no contaban, cómo vencer a una revuelta de personas desarmadas. Era un Claro, por eso no entrenamiento que en el funciona. fondo ocultaba la realidad, que era cómo Claro, luchar el problema contra de esos juegos. multitudes de personas que por X motivos se revuelvan sin armas, ¿no? Pues era Claro, usaban zombies. el problema y de lo que él se quejaba es que le hacían adornar esos datos para quedar bien. Sí, ¿Sabes? De, oye, que claro. aquí parezca, claro, que aquí parezca que funciona todo muy bien, tal. Y dice, ¿qué es lo que pasa? Que cuando simulaban un ataque con meteoritos, pues no podíamos quedar bien, porque eran situaciones ficticias, no teníamos medios que estábamos diciendo. Ahora está pasando lo mismo. Una de las mayores ventajas que tenía Rusia y una de los es el efecto psicológico que impone su presencia. ¿Vale? Volvemos otra vez a las mismas. Es como un caza de superioridad aérea. O sea, un caza de superioridad aérea está diseñado para que su mera presencia A imponga. cojones, sí.
Sí, o sea, tiene que acojonar. O sea, no, no, no solo es que seas bueno, es que ya por estar aquí tienes que acojonar. Con los rusos ha pasado eso. ¿Qué pasa? Que los conflictos que han ido participando, o bien se han desentendido, Chechenia, tal, ha habido gente que ha luchado sus guerras. De hecho, ahora lo que estaban diciendo es que, pues mira, los pobrecitos que han, los soldados que están, bueno, pobrecitos, los que están saliendo ahí, que son disidentes, que son gente que estaban contra, que los han metido en las tropas de invasión y les han dicho, tenéis dos opciones, o morís aquí o lo intentáis allí. Y los han metido para adelante los tanques y todo eso. Eso es lo que se dice. ¿Vale? No, no sé hasta qué punto es real. En Siria pasó lo mismo. En Siria, su mera presencia provocó un vuelco al régimen de Bashar Sí, al-Assad. O sea, en el momento que llegaron los rusos, simplemente el miedo que provocaban a que cualquier potencia entrara, vencieron. O sea, vencieron. Cambiaron, dieron un vuelco a la situación. El problema es que es aquí y ahora. Son ellos los que se tienen que enfrentar a Ucrania. lo que decían que Siria a los pilotos rusos les sirvió como una especie de academia militar. Casi todos los pilotos iban volando a Siria, es decir, los de apoyo a tierra sobre todo, Sí, ¿no? Los claro, sí. sub-25 iban cada, o sea, no 1 o 6 meses, no, no, cada mes que vaya gente a volar Claro, es que pero claro, esos no eso están es lo volando en importante. Ucrania porque no tienen superioridad aérea, claro. No, no, claro, pero el problema es que, claro, ese ya es otro dato, que como hemos fallado la primera planificación, no se dan las circunstancias para que podamos hacer la segunda, ¿vale? Pero el problema, esa es la gran diferencia con el sistema occidental. Nosotros, aquí rara es el mes que no hay una operación de unas maniobras conjuntas, si no la tienen en YouTube, es el TLP, si no es el TLP, son las Red Flags, si no son las Red Flags, son las Blue Flags, si no son las. O sea, siempre hay operaciones, son juegos de guerra. O sea, ojo, no solo son juegos de guerra reales, no solo son maniobras reales, también en simuladores Claro, es que nosotros, nosotros ahora simulamos. se puede simular todo, es decir, Claro, o realmente, sea, no. claro, hace falta dinero para tener sistema de simulación a No, gran no, escala para que vayan muchos, pero se puede simular todo. nosotros preparamos eso. Yo me he encargado de preparar ese tipo de maniobras, las cuales a bote pronto se sacan unas conclusiones que luego en la vida real se llevan a cabo. ¿Vale? ¿Cómo se puede entrar un objetivo? ¿Cómo no se puede entrar un objetivo? Si vienen dos contra uno, ¿cómo lo hacemos? O sea, es verdad que existen tácticas. O sea, cada ejército tiene sus tácticas, ¿vale? Porque las tácticas no van en función, no hay una regla de oro para todas las tácticas. Depende mucho el tipo de avión que tengas, el tipo de armamento que tengas, el tipo de adversario, climatología, todo eso se tiene que entrenar. El problema es que aquí han llegado, se supone que por el mero hecho de ser Rusia iba a ser todo mucho más fácil, y se han dado cuenta de que ni tienen medios, los pocos medios que tienen no están en condiciones para operar, se están enfrentando a un adversario que les está plantando cara de verdad sin miedo, ¿vale? Porque están defendiendo su propia tierra. Y nadie va a ayudar ni a uno, o sea, no a los rusos ya no tiene esa gente que te haga el trabajo sucio, porque en este caso incluso los propios chechenos que han ido plantando, se supone que iba a ser psicológico, un ese psicológico, hostia, que vienen los chechenos, que vienen los chechenos, es que a los chechenos el primer día se cepillaron una columna entera. Sí. Bueno, ¿Sabes? Entonces espera, es que el problema de los chechenos es si los dejan sueltos en ciudad. Ahí sí que puede ser una locura. Y espero que las ciudades estén, bueno, se vayan vaciando, que es lo que dicen las normas de la guerra, ¿no? Es decir, bueno, sí. pero sabemos que las normas de la guerra las marca el que gana, No, ¿sabes? O sea, ya. siempre han dicho que la finalidad de una guerra es ganar, ¿sabes? Entonces, igual, ¿qué es lo que está pasando? Normas de la guerra, por ejemplo, una de las cosas que está saliendo ahora mucho a la palestra, que es el tema de la exclusión aérea. Una Ah, bueno, forma de eso es un tema que exclusión es aérea. interesante debatirlo, sí. Vale, un tema de exclusión aérea. Es inviable, ¿vale? Para que haya una. O sea, tú para tener una zona de exclusión aérea. Tienes que tener a alguien que haga respetar esa Claro, zona de justo. exclusión. O es la ONU o es la OTAN. No hay nadie. De hecho, ¿Por qué? Porque tú a claro. los rusos los puedes decir, oye, que a partir de las 12 de esta noche ya no se puede volar aquí. Claro, ya sabes la respuesta de los rusos. Sí. Entonces, en el momento que cualquier avión, claro, los ucranianos lo que van a intentar es no salir a volar, ¿vale? Porque van a intentar decir, oye, mira, ¿veis cómo son ellos? ¿Veis cómo son ellos? Pero los rusos se van a pasar las reglas por el arco del triunfo. ¿Quién pone veto o quién pone solución a eso? Eso implica que participen terceros países. De Claro, en el momento que participen terceros países, la tenemos lista. Otra cosa más. hecho, Aviones. exclusiones aéreas que yo recuerde, hubo la de Bosnia, sobre Bosnia y Serbia, bueno, Bosnia para que los serbios no tal, y Libia, en Libia. Siria,
Sí, bueno, claro, o sea, sí, puede haber muchas. A ver, tú puedes marcar zonas de exclusiones aéreas. El problema es quién va a hacer respetar esas zonas de exclusión aérea. En este caso, sobre Siria, ¿quién la hacía respetar? Los propios rusos. Sí. ¿Sabes? A mí no me interesa que tú entres aquí. Entonces, si entras, me estás provocando a mí, porque yo soy el que se encarga de esto. Si tú me provocas a mí, la tenemos liada. O sea, están jugando mucho con ese terror nuclear, apretar el botón rojo. O Sí, sea, porque te. que por desgracia está en su manual estratégico. Es decir, en el 2014 lo publicaron y está ahí puesto. Sí, no. De hecho, a día de hoy, todas las tropas de tema nuclear y tal están en la alerta. O sea, Sí. están que en cualquier momento le dan al botón. Que sí, que te dicen que no, pero es que, ¿para dónde va a salir esto? Pues es que no se Bueno, sabe, porque ahora yo mismo ahí están. voto por que básicamente dicen que en el estado que están ahora es que están conectados los cables de señal. Es decir, al parecer este sistema va todavía a un método muy anacrónico, no es como el americano, ¿no? Entonces Sí, esto, lo hay sé. un cable que se conecta para recibir la señal de lanzamiento y ese está desconectado siempre, salvo cuando se declara la alerta, ¿no? Y al parecer este sistema de alarma nuclear también es para misiles de largo alcance, digamos, normales, es decir, balísticos Sí, normales. claro. Sí, hay más Sí, cosas. El al problema, claro, final. si empiezan a salir Scud, ¿no? Si queda alguno de esos, o la versión moderna del Scud, empiezan a salir con carga normal, no nuclear, cuando lo detectan los misiles de la OTAN, los radares de la OTAN, no van a saber si son o no. Ahí se Claro, puede es que no montar lo una sabemos. solo por miedo, claro. No, no, claro, es que realmente no lo sabemos. Hasta que no explote el primero, no, no Claro, se va a claro. saber si. Oh, hostia, esto no era nuclear. No, no, hay lanzamiento. Y va a ser la circunstancia de la que está. Sí, el problema que hay prácticamente ahora mismo es que en la situación en la que está el conflicto, tiene muy mala solución. Porque muy mala solución, ¿a qué hablamos? Porque primero, Rusia no tiene tropas de ocupación suficientes. Vale, supongamos que empiezan a conseguir todos los objetivos. Toman Kiev, toman todas las ciudades importantes. ¿Vale? Primero, va a ser un costo bastante dramático. ¿Vale? ¿Y después qué? La pregunta que nos hacemos Claro, todos claro. es, ¿y después Yo qué? oí cifras que, por ejemplo, con la población de Irak, que eran 20 y pico millones, me parece, había 180.000 soldados desplegados. Sí. Teniendo Se Ucrania, dice que que. sean 40, pues haría falta casi 300.000. Sí, hay una regla que dice que por cada necesitas a ver, un ocupante, un militar por cada 20 personas. Te Claro. puedes echar cuenta, es una regla de Y tres. armados hasta los ¿Sabes? dientes Entonces. porque les están suministrando armas todos. Claro. O sea, estamos hablando de 20 personas que tienes que Claro. tener, ¿sabes? El problema es que a día de hoy eso es inviable. Y, vale, volvemos otra vez a la misma. Establecemos una ocupación. Pero ¿y luego qué? ¿Qué No, no, hacemos? no, es complicado, ¿Sabes? sí. Es que no tiene sentido ninguno. Entonces, ¿sabes? Sí, van a obtener el Donbass, van a obtener. Sí, Yo creo que al final, por desgracia o por suerte, no, no sé cómo decirlo la palabra. Se va a resolver que se quedan con una parte de Ucrania, sí, y que van a obligarles a firmar una constitución en la que se niegan a entrar en la ONU, en la OTAN y en Europa, para siempre. Pero Algo será así, porque la otra opción es que es un baño de sangre para todos, es decir, una ocupación es que no va a militar pasar. es un... Porque a día de hoy no contemplo. O sea, de hecho, mira lo que está pasando en los países de al lado. O sea, ya salimos un poco del tema aéreo y entramos un poco. Finlandia pide entrar en la OTAN. O sea, perdón, en Europa, la OTAN y todo. O sea, todos esos países ahora tienen miedo. ¿Por qué? Porque es decir, si no me meto con ellos, me van a dar esto. Pero es que, claro, esto me van a dar tarde o temprano. Sí, ¿Sabes? bueno. Porque tarde o temprano, como yo no, ya no tengo defensa ninguna y mira lo que está pasando en Ucrania, es Sí. cuestión de que alguien se le antoje venir aquí y la tengo liada. Si paso por el aro, no me van a defender. Pero, coño, pues tienen que valorar, ya cada régimen tiene que valorar y Sí, tanto, ¿sabes? claro, aquí tiene que verlo. También es cierto que el plan ruso, lo habíamos comentado en el programa que hicimos ya hace 2 años, hace dos meses, un mes y pico ya, el de la doctrina Gerasimov, hablamos de que el plan que podía tener Rusia era desmilitarizar Ucrania, que ya lo están diciendo ahora, ese plan lo hicimos en un programa el 20 de enero, por ahí, por 20 o 30 años. Es decir, por desgracia también Rusia, viendo la sangría que tiene de vehículos, la sangría que tiene de tropas, si es cierto, todas las imágenes que vemos, no va a estar para muchas aventuras en un tiempo también, No, ¿eh? no, de hecho, a Rusia, o sea, es una opinión dura, pero o sea, no, no, repito, no es opinión mía solo.
O sea, es a los análisis que están llegando por todo el mundo. Rusia ahora mismo, si no fuera por el botón rojo y por el soporte de China detrás, o sea, Rusia, si no fuera por eso ahora mismo, probablemente se hubiera metido un jaleo. Sí, o sea, estaba metiendo un jaleo. Sí, sí, sí. El tema, la amenaza psicológica que suponía, se está perdiendo. Es lo que pasó en Vietnam. Volvemos otra vez a lo mismo. Cuando hemos empezado el programa, es el Vietnam de Rusia. ¿Por qué? Porque han ido con una superioridad. Los americanos llegaron allí, que se pensaban, bueno, somos una superpotencia, vamos a llegar a un país. Estos han llegado y de repente se han dado cuenta de que les está pasando lo mismo. Sí. El problema es que las lecciones que se han aprendido durante años, ellos no las han aplicado. No han conseguido armamento adecuado. O sea, no han conseguido. No han desarrollado... La han desarrollado, pero no tienen... No tienen la capacidad para fabricar 100 de cada. O sea, eso. No, para fabricar sí. El problema es que no lo han fabricado a tiempo. Bueno, eso sí. A lo mejor se adelantó esto también, claro. El que seguramente se esté frotando... Ahora las manos será China, porque está viendo todos los fallos que ha habido en esta invasión y probablemente de cajón lo siguiente que viene es Taiwán. Uh-huh. Claro, viendo lo que está pasando aquí ahora, vamos, te puedo asegurar que las fábricas chinas están a destajo. Sí, sí, no tengo dudas. Mira, de hecho hoy hablaba, bueno, Willy Pulido, que lo escuché en lo de la 4, todo es mentira, dijo una cosa que dijo, a ver... Alguien dijo, no, es que lo que va a pasar a Rusia es que los van a echar de esto, lo van a echar de aquí. Y dijo él, bueno, pues es que eso, la gente que llevamos estudiando Rusia mucho tiempo, sabíamos que lo iban a hacer. Su objetivo es claro. Volcarse, y es verdad, ya lo leí yo en más sitios, volcar toda su economía hacia China y hacia Asia, que es lo futuro, lo que está creciendo, y Europa abandonarla, que es lo que hizo ahora a marchas forzadas. De hecho, el gasoducto famoso que yo creo que era la muestra de ese botón, era el gasoducto Siberia-Pekín, que estaba proyectado a acabar en el 2026-2027, y a lo mejor ahora se van a meter más prisa tanto chinos como rusos para hacerlo, ¿no? Bueno, claro, es que los chinos ya han dicho que todo el excedente de gas que no eso lo van a coger ellos. O sea, que claro. No hay problema. Sin problema. El problema lo hemos tenido nosotros. Porque es verdad que durante mucho tiempo... Bueno, afortunadamente esto está sirviendo para que sigamos, para que nos hayamos unido un poco más. Sí, ¿vale? Eso sí, eso sí que lo consiguió. Sí. ¿Vale? Bueno, cierto, también, cierto, porque sí. Aquí todo el mundo... Aquí, como decía un buen amigo, que decía que aquí todo el mundo es muy valiente hasta que salta la cucaracha. ¿Sabes? Que aquí ahora se ve todo, desde la barrera se ve todo muy bien, pero si es verdad que ahí van más las hostilidades, a ver lo que pasa. Porque, por ejemplo... A colación de esto podemos decir lo de los famosos MIG de Polonia a Ucrania, ¿vale? Hoy han estado muy de moda sí. En los medios de comunicación. Bueno, me parece que ya es oficial que el primer ministro polaco me parece que ha dicho que no. Bueno, o sea, que no. ¿Por qué? Primero, eso supone muchos problemas. No, es como una escalada en toda la crisis que tienen es que con la gente Rusia. Lo ve muy fácil. La gente, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? A nivel, supongamos que no pasa nada y que tenemos la libertad de darles esos aviones, ¿vale? En las fotos antes hemos visto cómo es la cabina de un MiG-29 y cómo es la de un MiG-35. Por fuera son prácticamente el mismo avión, ¿vale? Pero estamos hablando de que sí, hay ciertos botones que van a estar en el mismo sitio, pero no es lo mismo a alguien que escribe a máquina darle un ordenador, por muy antiguo que sea, ¿vale? Una máquina eléctrica de las últimas que hubo, que yo afortunadamente o desafortunadamente viví esa época, ya le hemos dado la vuelta al jamón. Imagínate el que estaba acostumbrado a un primer ordenador. O sea, no tiene nada que ver. O sea, no es tan fácil como subirse al avión y decir, no, bueno, ¿cómo es el mismo avión? No, bueno, es el mismo avión por fuera. Luego por dentro los sistemas cambian, porque los MiG-29 polacos han sufrido modernizaciones, no muchas, pero considerables, ¿vale? De hecho han estado... Bueno, de hecho siguen activos ahora mismo. Luego, otra de las cosas que pasa, la postura polaca. Es normal. Si falla lo de Ucrania, supongamos que uno de esos aviones polacos cae en territorio ucraniano. Y se ven imágenes de ese avión, ¿vale? Lo siguiente va a ser es que Rusia va a meter a Polonia en el avión. Sí, sí. ¿Vale? Claro, Estados Unidos está prometiendo que si tú das todos tus excedentes de aviones... Yo te voy a conseguir F-16, que ya operas y los conoces, ¿vale? Y estaban hablando de A-10, ¿vale? Porque como se está viendo que donde está el problema es el ataque al suelo, sí. Yo te voy a dar los A-10 contra esas columnas. Claro, pero claro,
mucho prometer hasta meter, ¿sabes? Si yo le doy los aviones y mañana me derriban uno, mientras tú me quieres mandar los aviones, quiero organizarme y tal, es que tengo a los rusos aquí, porque en un momento me han podido mandar un... ¿Me entiendes? Ya tenemos un conflicto y mucho más. No tengo dudas ninguna. Y de hecho, hoy, por ejemplo, los medios de comunicación decían una cosa como, ¡ay, los rusos qué malos son!, que nos pusieron en la lista de países poco amistosos. Es decir, los países que nuestra política de respuesta ante la agresión es un embargo, un límite en el switch o no sé qué, ellos, lógico, lo responden que somos países enemigos. No enemigos militares, pero estamos en la lista. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la sociedad europea y los periodistas europeos no saben una cosa, que el concepto de guerra híbrida, esa guerra híbrida que se habla que es de Gerasimov y tal, uno de los elementos esenciales de la guerra híbrida son las sanciones comerciales, la guerra económica. La guerra económica, para la doctrina de la guerra híbrida, es tan guerra como la guerra militar, es decir, es tan guerra mandarle un avión como hacerle un embargo, porque es parte, igual que los hackers, igual que los ataques cibernéticos, todo eso es guerra en la guerra híbrida. Por lo tanto, nosotros, aunque no lo sepamos, estamos haciendo un acto que, bueno, que desde el concepto de guerra híbrida, que es lo que se entiende a día de hoy en el mundo militar, es un concepto bélico, es decir, estamos haciendo una agresión bélica. Es decir, que eso que no nos entra en la cabeza, pero es... Bueno, de hecho, claro. De hecho también hemos formado parte porque hemos mandado armamento. No, eso parte, no, sí, hemos armamento defensivo, hemos mandado armamento, ¿sabes? De hecho, es lo que está haciendo, me parece muy cínico, o sea, cínico. A ver, tampoco hay muchas más opciones, pero que me resulta muy gracioso de que yo no entro en la guerra, pero a pecho descubierto te digo que te voy a dar armas, ¿sabes? Sí, gratis, sí. Entonces, bueno, es que claro, en la guerra híbrida... Sí, pero no, hay una guerra que es a través de proxies, ¿no? Es decir, una guerra en la que yo no lucho, sino que luchan otros por mí, ¿no? Este caso podemos decir, para desgracia del pueblo ucraniano, ¿no?, que son los proxies de la OTAN, es decir, los proxies de Europa. Sí. Sí, es decir, ellos luchan nuestra guerra, puede ser, pero la luchan como un proxy. No, no somos nosotros, no son nuestros ejércitos. Exactamente lo mismo. Les hemos dejado un poco, bueno, les hemos dejado un poco solos, sí, están solos prácticamente. A ver, en el fondo yo lo entiendo. Claro, es que una guerra directa con Rusia no la tiene nadie, claro. Moralmente es duro, moralmente es duro reconocer eso, pero es la verdad. El problema es que tenemos dos opciones: o se participa o no se participa. Sí, si no se participa, mueren ellos. Si participamos, podemos morir todos. Sí. No es que mueran ellos, es que vamos a morir todos, porque esto va a ser de unas dimensiones incalculables, porque ya probablemente, bueno, de hecho hoy he leído, ya se habla de una tercera guerra mundial, bueno, ya se llevó hablando mucho tiempo. Claro, es que hay una cosa que la gente no, y yo tengo un programa que se llama Estamos ante la tercera guerra mundial, que lo recomiendo ver, creo que nos quedó muy chulo, sí. Con Alcocer hacemos un juego de símiles entre la segunda y la tercera, ¿no? Sí. Entre Alemania y Rusia. Y claro, lo que pasa es que la gente, claro, asocia que la Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre con la invasión de Polonia. Pero tampoco fue así. Hubo antes cosas, y desde la invasión de Polonia el 1 de septiembre hasta la invasión de Francia, bueno, pasó por medio de lo de Noruega, pero hubo meses de guerra tonta, guerra de broma, y no pasó nada, pero estaba todo metido en una hilazón. Hombre, yo espero que no sea así, por el bien mío, por el bien tuyo, por el bien de mi hija y las tuyas, por todo, que no sea así. Pero la gente tiene que también despertar, ¿no? Y el objetivo que tiene un programa de historia militar como este, que hablemos de actualidad, es aleccionar que la historia se repite. De hecho, estoy leyendo ahora mismo, bueno, los comentarios de Maquiavelo, de Pedro Baños, que el pobre, bueno, es un hombre que, bueno, que tiene su visión distinta al mainstream, ¿no? Y él tiene su opinión y le están crucificando. Pero él, yo lo que leí, no me parece nada más que una persona que tiene una visión de lo que él considera bueno para su país, que no es ni estar en un lado ni en otro, es decir, estar al lado de sus intereses. Y habla ese libro de Maquiavelo, ¿no?, que es muy interesante, es que al final el libro de Maquiavelo nos sirve a día de hoy porque las pasiones del ser humano son las mismas hoy que en el siglo XV y en el siglo XVI. Es decir, lo que nos mueve, lo que nos
hace amar, lo que nos hace odiar, es igual de manipulable a día de hoy que en el siglo XVI, ¿no? Y eso es muy importante. Incluso yo diría que a día de hoy incluso más, porque sí, sí. Tenemos las fake news. Antes no se daba todo esto. Claro, había la leyenda negra, los panfletos, pero ahora es más guay. Sí, sí, ahora estamos sobre saturación de y bueno, y poco más, y ya te digo, yo creo que hemos dado un repaso. Bueno, más nos falta una fake news o algo que tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Que es jugar con los sentimientos, ¿no? Ucrania está bueno, se ve perdedora. Y juega un juego muy muy interesante que yo haría, que es generar sentimientos, ¿no? Héroes, por ejemplo, yo hace poco publiqué un chico que se hizo volar él mismo en un puente para dinamitar el puente porque no habían puesto las cargas bien, pero nos viene algo que tiene que ver con el aire, ¿no? Que es el fantasma de Kiev, que podemos hablar de él y ver lo que existe de verdad o mentira o todo mentira. A ver, fantasma de Kiev, a ver... Como opinión personal, ¿vale? Esto ya hablo a nivel de opinión personal porque realmente no hay datos que nos digan ni que existe ni que no existe, ¿vale? O sea, es algo emocional, ¿vale? Como analista de este tipo de datos, ¿es posible? Sí, puede ser posible. Hemos visto que los cazas de superioridad aérea, ¿vale? Los cazas que tiene Polonia, o sea, perdón, Polonia, Ucrania, cargan armas suficientes para ese tipo de cosas. De hecho, operan digamos un poco de manera furtiva, ¿vale? Sí, podría resultar que un solo piloto, sí, podría ser posible. A ver, yo he vivido experiencias con compañeros. Bueno, en videojuegos sí. No, bueno, videojuegos, pero bueno, esto no deja de ser. Sí, al final eso mismo está bien hecho. En la que realmente hay gente que es muy buena, puede pasar, puede ser posible. Puede ser posible. O sea, existir puede existir. Ahora. ¿Sería lo normal? No. O sea, no, porque hemos analizado que entre aviones, armamento, tipo de situación, tipo de... Es muy difícil que un solo piloto con un avión haga este tipo de cosas. Más que nada porque no estamos viendo esa cantidad de aviones en el aire. Claro, ese es el problema que yo veo, que se encuentre un Su-35, un MiG-31, un Su-25 y un Su-27 dando vueltas a la vez por ahí. A ver, que a día de hoy, por mucho que pensemos, por mucho que no pensemos, todos los pilotos tienen un adiestramiento y todo. Cualquier persona que esté a los mandos de un avión es una persona, me da lo mismo, comercial, no tripulado, o sea, remoto. Cualquier persona que esté a los mandos de un avión es una persona que tiene una preparación excelente. Excelente. Entonces, que un avión antiguo haga esta tal escape china en una fuerza aérea claro, tan porque moderna. Porque es un MiG-29, supuestamente, ¿no? Claro, es un MiG-29. Misiles de... Son semiactivos que el avión tiene que estar hasta última hora aguantando el blocaje. A ver, ¿que puedes pillar a uno? Sí, ¿puedes pillar a dos? Hostia, pues sí, en un día de suerte puedes pillar a dos. Sí. ¿Puedes pillar a tres? Se te ha parecido, Dios. ¿Seis? Hostia, en distintos días, a distintas horas y tal. ¿Puede ser posible? Puede ser posible. ¿Es real? Yo creo que no. Yo creo que están jugando con ese sentimiento patriótico de crear héroes, que son necesarios. Sí. Aquí comentan una cosa del presidente de Ucrania, que es verdad que, bueno, que a lo mejor los analistas y todo el mundo y propio Putin, ¿no? Le minusvaloró por el tema de ser un actor cómico, ¿no? Pero realmente en su currículum hay más cosas. Es licenciado en Derecho, y eso marca. Lo soy yo. y aparte es... director de una productora de espectáculos. No solamente era un cómico en un reality, era también productor. Y bueno, pues él sabe perfectamente la importancia que tiene estas cosas para levantar la moral de un país. Y, bueno, y es, claro. Claro, hace muy bien usar ese arma. Y cuando eres menos, pues tienes que generar más miedo, ¿no? Pues un personaje como este, un piloto como este... No, pero bueno, ya no creo que provoque miedo, porque yo creo que cualquier persona... O sea, cualquier persona que se dedica al tema, cualquier piloto sabe que esa es una situación francamente irreal. No, sí, ¿vale? Sí. ¿Esta fue la que se usó el vídeo de un videojuego para decir que era este? Sí, el DFS, sí, un videojuego, el DFS. Bueno, es un videojuego que tiene bastante calidad, un videojuego simulador. Bueno, ¿vale? Simulador, sí, sí, sí. Sí, sí, es un simulador. Hay mucha diferencia entre videojuego y simulador, ¿vale? Bueno, tiene muy buenos gráficos, tiene fallos. Yo considero personalmente que hay otros simuladores mejores. Yo, de hecho, me dedico a otros. Pero claro, el problema es que tenemos muchos recursos que sirven para fabricar cosas emocionales, ¿vale? Necesitamos, claro,
llega un momento en el que lo único, o sea, ya no tenemos coraje, estamos perdiendo todo, tal, lo, o sea, pero se ha hecho durante toda la historia. Siempre ha habido héroes, ¿sabes? Siempre ha habido los cantares alegóricos de la Edad Media, siempre ha habido héroes. O sea, es necesario que personal, vuelvo a repetir, personalmente yo creo que no es real. O sea, me costaría mucho. Ahora, que dentro de mi mundo de simulación he vivido situaciones muy parecidas, vivirlas, o sea, las he visto gente que es muy buena, notablemente buena, y que ha provocado auténticas escabechinas en maniobras, y, o sea, ha dominado la situación por encima del resto muchísimo. Ahora, en la vida real, ¿te puede pasar, pero me parece que sería un encadenamiento de muchas cosas. Pero bueno, ahí está. De hecho, bueno, ya hoy he visto hasta maquetas ya de me la ha mandado, me ha mandado una foto un amigo por WhatsApp de la próxima maqueta que hagas es esta, un MiG-29 del fantasma de Kiev, ¿sabes? Entonces, bueno, ya te digo que dentro, el problema es utilizar, estamos viendo muchas imágenes, ¿vale? Las primeras imágenes, ahora es verdad que ya se están filtrando un poco más, pero dentro de los primeros días ha habido muchas imágenes que han sido realmente, no han sido reales, o bien por los simuladores, o bien de antiguos conflictos, hay mucho, pero bueno, es normal. Tengo la imagen, una que tengo yo, que es muy, muy cutre, es esta de una supuesta guerrilla aérea, es decir, un avión que lo sacan del aeropuerto y lo meten en una carretera y lo están ahí, digamos... sí, la de alerón, ¿no? Que le falta... Y le faltan los dos timones de cola. Para meterle el Photoshop el bosque de atrás, ¿no? Bueno. Claro, pero volvemos otra vez a las mismas. Es que necesitamos crear héroes, necesitamos alicientes. Sí, 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 sí. Entonces, todos los recursos que están, hay mucha fake news. Esta es una de las principales cosas. A ver, es un conflicto en el que... en cualquier conflicto hay que filtrar mucho todo lo demás, ¿vale? Porque siempre va a haber partidarios de una facción, partidarios de otra, y luego están los que considero yo que deben de ser los realistas, que son los que les da lo mismo, unos y otros. Evidentemente, como persona tengo mi opinión. No, ¿vale? Eso es evidente. Yo, por ejemplo, como persona tengo la mía, claro. Pero intento analizar el conflicto viendo las causas, viendo, analizando pero lo claro, que dice un bando y otro, y es lo que creo que como historiador hago. Claro, en el pasado, claro. Es más difícil hacerlo en la actualidad, eso es cierto, pero bueno, a mí ya me llamaron de las dos cosas, hoy prorruso, bueno, pero es que a todo lo pasado fácil opinar. A día de hoy el problema que hay es que hay mucha saturación de informaciones, sí. la guerra informativa es otra parte más de la guerra que has estado hablando antes, de tanto de embargo, de tal, o sea, lo que es las facciones, a lo mejor vemos lo que quieren que veamos, bueno, mira en Rusia ahora cómo está. Yo para ver información entraba en Russia Today y en Sputnik para ver lo que publicaban ellos y ya no lo puedo ver porque está bloqueado en toda Europa. Y en Google ya no aparece. O sea, yo sigo distintos canales de Telegram, ¿vale? El problema de los canales de Telegram es que hay que filtrar demasiado, ¿sabes? No voy a entrar en ese, porque me dijeron tal, y yo no paso. No, yo tengo algún par de canales, pero bueno, me intento ver lo que va por un lado y lo que va por otro, porque al final ni es blanco ni es negro. Cuando vemos en un matiz de grises, en lo que con cierto rigor, analizando datos que tengo encima de la mesa y que estoy viendo todos los días por la experiencia que he tenido durante todos estos años, pues y intento sacar mis propias conclusiones. Y luego aplicarlas a la historia y volvemos a la misma. Intentar entender qué es lo que está pasando y a través de todo eso intentar predecir un poco la línea de por donde van a ir los tiros. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que esa es nuestra labor con estos programas, no posicionar a la gente a favor de uno y a favor de otro, simplemente hablar los datos y que cada cual saque sus conclusiones, y más en una situación como la de ahora. Sí. Evidentemente, opiniones tenemos todos y información nos sobra por los cuatro costados, de unos, de otros, de otros, de unos, independiente, no independiente, partidista, no partidista. Y nuestra labor como comunicadores y como analistas es exponer los datos que hay sobre la mesa y que cada cual saque la conclusión que quiera. Sí, eso es lo que pienso yo. Y esta semana tengo carga de trabajo extra porque tenía ya tres programas de historia
muy interesantes, de los íberos. Ya no me acuerdo ni lo que tenía. Espera, a ver, lo voy a poner a la gente para que los que son nuevos en Verum Artis conozcan un poco lo que tengo aquí entre manos y así se hagan asiduos. Aquí tengo la programación. Hoy empiezas tú la semana, ¿no?, con la guerra aérea sobre Ucrania. Mañana el asesinato del general Prim, que no sé si al final lo haré o no porque no me respondieron, pero el pensamiento, el miércoles, pensamiento estratégico ruso. Si va todo bien con Willy Pulido, vamos a analizar un poco la teoría y la realidad en la guerra de Ucrania, de cómo era lo que podría haber sido y cómo es realmente lo que está pasando, ¿no? El jueves, los íberos, una sociedad guerrera, una sociedad de guerreras. Con Benjamín Collado, que es un experto en temas de la España, de la Hispania prerromana. El viernes, la guerra de Ucrania, con Fran Matías del canal de Political Room, que vamos a analizar un poco los 15 días de la guerra. Aquí a la gente les invito a que pregunten y participen, qué es lo que quiere él, que haya un poco de debate. Y el domingo me voy a la batalla de Aljubarrota, en 1385. Justo la guerra de los 100 años en España y Portugal, ¿no? Un poco ahí, para que veas que doy a todos los vuelos, a todos los palos, y todo desde una visión, digamos, muy plural, porque doy a toda la gente de todos los tipos. Yo intento ser objetivo, sacar el tema siempre un poco con perspectiva, como en este caso. Intento ver los dos puntos de vista, ver las dos aviaciones, ver los puntos débiles de los dos bandos, que contigo creo que se ha cumplido esa misión. Y espero que Draco o Javier vuelvas cuando quieras Javier, aquí Javier, a... Draco, bueno, sigo siendo la misma persona, me llames como me llames. Efectivamente. Así que bueno, para mí ha sido, he de decir que ha sido un auténtico placer, ¿vale? Bueno, la verdad es que ha sido todo un poco rápido, me hubiera gustado estar un poco más preparado, ¿vale? No he tenido mucho tiempo para preparar las cosas y quiero agradecerte sobre todo la disponibilidad que me has demostrado para que todo cuajara, Sí, para poder ser teniendo en apenas cuenta que lo hago así, otro programa en que hemos ratos libres tenido. que me deja la Para familia y el trabajo, y He de claro. decir que para ser mi primer directo me siento, me he sentido y me sigo Te sintiendo salió muy bastante bien. cómodo, Sí. ¿sabes? Me he sentido bastante cómodo y bueno, espero que, pues eso, que sigamos colaborando, que los compañeros de Motor y al Aire saquen también un buen programa, que lo sacarán también. Me gustaría agradecer la oportunidad que me han dado por venir en representación del programa, dentro de toda la Sí, sí, gestión sí, sí. de... Aquí a Emilio hay que darle las gracias por presentarnos. Y Motor al Aire es un canal de podcast que está en iVoox, que os aconsejo a todos seguir si os gusta lo que vuela y tiene alas, va para allá. Y bueno, y que espero más colaboraciones y que cuando quieras esté a tu disposición para Bueno, temas vete aéreos pensando o un tema que cualquier podamos tratar. A lo mejor, yo qué sé, el ejército, las US Air Force, o los chinos, o lo que quieras. Tú piensa un tema y me lo dices y vamos viendo fechas, que el problema que tengo yo son las fechas. Bueno, no te preocupes, eso lo haremos con más tiempo. A ver, esto ha sido actualidad inminente, No, ¿sabes? no, No esto te puedes fue el viernes y hablamos el viernes un poco y el sábado y el domingo, con problemas familiares, no nos quedó tiempo tampoco para mucho. Así que nada. Bueno, pues Pues nada, pues es un placer. Yo por mi parte no sé si hay alguna pregunta más no, la gente o... está muy contenta, están hablando, preguntas no las fui dejando yo, a ver si tengo alguna que... Bueno, sí. Una que se nos escapó. ¿Qué papel están jugando las fuerzas de helicópteros? Y de hecho tenemos alguna foto. A ver, las fuerzas de helicóptero, volvemos otra vez, vamos a dar otra, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Y vamos a poner el antecedente y qué es lo que ha pasado. La ocupación y la invasión no estaba pensada así, ¿vale? Los helicópteros es una parte que realmente hasta que el cielo no está totalmente limpio, un helicóptero no debería intervenir, ¿vale? Entiendo que los helicópteros estaban preparados porque cuando uno, dentro de la toma del aeropuerto de Ucrania, ¿vale? El Antonov, bueno, de hecho sale una escena que me recuerda a la esta de la canción de la esta de la Valquiria, será por el Sí, final. justo, sí. Helicópteros rusos tirando bengala, Sí. llegando. Entonces, el problema de los helicópteros es que, claro, si no vuelan aviones, necesitamos suministros, necesitamos piezas, necesitamos apoyar a soldados, necesitamos retirar heridos. Entonces, pues los helicópteros a día de hoy es una pieza fundamental en el campo de batalla.
El problema de Rusia es que, como no ha conseguido el dominio de los principales aeropuertos, Claro. se tiene que mover por helicópteros. Todo el apoyo que tengan que dar lo tienen que hacer con helicópteros. Claro, el problema es que el helicóptero está muy expuesto. De hecho, hay imágenes que me parecen brutales. Brutales, que incluso estuve pensando en poder verlas aquí, pero hostia, entiendo que hay familias, entiendo, o sea, en cualquier sitio que aparezca, no, no me parece lícito ponerlo, no, No, no no, porque sé. aparte me quita la publicidad. En el podcast No, que no, bueno, hice. pero bueno, lo que hablamos, que no queríamos buscar No, no, la no, esta, o no. sea, pero hay una imagen de un camo, bueno, no es un HIN, es un MI-24 que le pega un Mampat de lleno, es brutal. O sea, el helicóptero, el problema que tiene es que es muy expuesto. O sea, el helicóptero, a día de hoy, el helicóptero de combate es un cazacarros. Claro, hay helicópteros preparados para hacer otras labores, pero es que no se dan las condiciones necesarias para realizar esas labores. Entonces son carne de cañón. Entonces, Sí. bueno, De no sé hecho, si responde. aunque están blindados, ¿no? El tema que tienen es que están blindados para fuego de fusilería, Kalashnikov o lo que sea, ¿no? No para Claro. recibir un Manpad o un Stinger. No, no, pero bueno, por ejemplo, pero blindado, por ejemplo, mira, volvemos a. No sé si tienes por ahí la imagen del Su-25, vamos a utilizar la imagen del Su-25 como referente, ¿vale? Un Su-25. Voy. Vale, el Su-25 tiene una cabina totalmente blindada, ¿vale? El ¿El problema que Sukhoi hay. 25 o 35? Su-25, Su-25. Ahí va, sí. Vale, el Su-25 tiene una cabina totalmente blindada. ¿Vale? Es decir, que los puntos, es un avión que tiene, no, no tiene radar, es un avión muy robusto, si os fijáis, no es como un caza, es un avión muy robusto, lleva mucho blindaje para proteger al piloto, ¿vale? El problema que hay es que es un avión que está volando a 1.000, 2.000, 3.000 metros, que por mucho blindaje que tenga la cabina, en el momento que te quedas sin motor y vas para abajo, vas para abajo con todas las consecuencias. Los helicópteros no tienen el sistema de escape, no, normalmente no tienen el sistema de escape de eyección de un avión. ¿Vale? Entonces, en el momento que pegan un rotor, que pegan a me da lo mismo, al principal, al de cola, es una parte muy vulnerable. Por eso todos los helicópteros, en determinadas fases del conflicto, no se deberían haber utilizado. Se enchularon en llevar a los Spetsnaz al aeropuerto Antonov la primera noche porque querían capturar ese aeropuerto intacto para todas las labores de logística y todo lo que se salió de eso, está siendo una locura. De hecho, los helicópteros, no sé los que estarán volando ahora mismo, pero vamos, yo si fuera el que lleva el tema de los helicópteros, tendría mucha reticencia. Bueno, probablemente me fusilaría por eso. Sí, o acaba en Siberia de verdad. Ya, una cosa, aquí hablan de un avión que en sí es más civil, o bueno, o civil o militar, porque la OTAN creo que había encargado algunos a Antonov, el avión más grande de carga del mundo, ¿no? El Antonov Ah, el 225 Ando, el mil día. 225, el 225. A ver, ese era una. A ver, ese avión tiene mucha, mucha, mucha historia. De hecho, a ver, no puedo decir que dé pena y que es una baja significativa cuando están muriendo muchos civiles, ¿vale? Y está muriendo mucha gente, pero de manera un poco romántica, vamos a decir que es una pérdida significativa. Es el único avión de su especie, ¿vale? Es el Sí. único avión de su tipología. Ese avión es de diseño ruso, ¿vale? Ese avión estaba diseñado para llevar al Buran. Encima, el Sí, Buran, quien no lo como sepa, el Discovery americano que. exacto, es como el transbordador espacial ruso, una copia del americano, ¿vale? Igual que el americano para transportarle iba encima de un 747, el 225 fue un avión que fue específicamente diseñado para llevar el Buran encima, ¿vale? Es una joya de la ingeniería. Es el avión, era el avión más grande del mundo, ¿vale? De hecho, tenía una doble cola, voy a hablar en pasado, porque ya poco podremos hacer con él. Tenía una doble cola y tal. Realmente, ese avión estaba pensado, es del de otro, es una copia de otro Antonov, pero llevado un poco más al extremo y modificado para que el Buran pudiera estar encima. Claro. Actualmente se utilizaba para transporte, era transporte privado de manera civil, ¿vale? Antonov. Volvió a, en vez de, dejó un poco el lado militar y se centró en el tema civil con sus aviones de logística, ¿vale? Y el 225 era la joya de la corona, o sea, de hecho era el avión más grande del mundo para llevar material, se ha utilizado para llevar barcos, para llevar yates, para llevar aviones, para llevar, y ojo que es
era muy, muy, muy grande. Pero vamos, es un avión que viene de carga de origen militar. En el momento que cumple su función y el Buran desaparece, se pasa a la zona civil. De hecho, se empezó a utilizar hace relativamente poco, después de la caída de la Unión Soviética. Sí, ¿vale? No, de hecho, yo lo que había oído que esta compañía Antonov estaba haciendo algo con la OTAN, un acuerdo para hacer algún tipo de avión, unos cinco modelos. No sé si eran copias de este o otra cosa, pero sí que me suena que había algo de eso. No, no, el problema del Antonov, del 225, es que realmente solo era un avión. Pero es verdad que existe otro que no está terminado. Entonces, lo que se ha dicho es que como joya ucraniana, joya de la corona ucraniana, o sea, volvemos otra vez a lo del fantasma de Kiev, necesitamos héroes, necesitamos tal. Lo que se ha dicho es que van a intentar reconstruir este avión y para devolverle la vida. Evidentemente ya no va a volver a la vida como con la grandeza que tuvo el otro, porque la misión principal que tuvo ese avión y es como tener una copia de algo. ¿Vale? No, es así, tener no, un lo mismo, sí. remojado. ¿Sabes? Sí. Se cambiará tal, ya no será el mismo. Pero vamos, no tengo yo constancia de que fuera. Porque de hecho, la OTAN, los aviones con los que se mueve, está siendo la 400, que ahora tiene mucho. Se está creando en Europa una flota logística. Pero de Antonov yo no tenía constancia de que fuera más. Sí, pues no, pues yo lo vi en algún sitio. No, me comentan por aquí en el chat que hay otro parecido, el que es el Antonov 124 ruso. Que es bueno, más. Sí, pero ese es mucho más pequeño. Más es pequeño, como sí, comparar sí, 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 un, sí, sí, sí. Claro, es como. Como comparar un 600 con un Beetle nuevo, ¿sabes? Tenemos el 600 que tiene su tamaño o como un, ¿sabes? Son aviones de transporte muy grandes, grandísimos, que están ahora se utilizan más para cosas civiles de manera privada, ¿vale? O sea, una compañía privada que utiliza para operar en el mercado civil, pero evidentemente el tamaño del 225 no llega, vamos, no sé si es un tercio o dos tercios del 225. Sí. Pues acabamos con este avión, ¿no? Que fue, bueno, una de las, digamos, de las destrucciones, no digo víctima, ¿no? Porque las víctimas son las personas, de las destrucciones que hubo, que de las que está produciendo esta guerra y las que faltan por llegar. Y yo espero que la gente le haya gustado este programa en el que intentamos mostrar la guerra aérea, que no hay mucha por lo que estamos explicando. Y creo que la gente que haya visto el programa entenderá ya por qué no estamos hablando de muchos Su-35, MiG, por ahí dando vueltas, porque es que no se aclaró, no se limpió el suelo y por lo tanto no estamos ante un escenario de superioridad aérea. Pues yo creo que con esto el programa ha cumplido su misión. Muchas gracias. Hablamos después y vemos cuándo y cómo vuelves a ver un artist, pero vas a volver seguro, ya te lo digo yo. Te has fichado. y también a Motor y al Aire, que vamos a salir en podcast juntos, hablaremos después cuando salimos, y espero que la gente haya gozado o haya disfrutado descubriendo un poco. En este caso no hablamos de guerra, no hablamos en sí de sufrimiento de personas, por eso digo la palabra gozado del conocimiento, ¿no? y de la sapiencia en el tema aeronáutico que hoy vimos contigo, Draco, y muchas gracias, la verdad. Espero que la gente haya conocido mejor el porqué de este programa y haya conocido mejor el por qué no hay una superioridad aérea rusa sobre el cielo de Ucrania. Y para el siguiente programa, el miércoles, veremos por qué a lo mejor hay problemas también en tierra, estudiando la doctrina rusa y cómo se puso en práctica en esta guerra de Ucrania. O misión especial, ¿no? Como le llaman en Rusia. Muchas gracias, la verdad, Javier, vuelve cuando quieras. Y ahora voy a despedirme del público, que como siempre les recuerdo que si os ha gustado este programa, os suscribáis, deis a me gusta, y también los que ya estáis suscritos, para que os lleguen todos los directos, hay una campana en el formato de YouTube para que os lleguen las notificaciones. Ponéis todas las notificaciones y os llega todo lo que vayamos publicando, y los que nos escuchan en formato podcast, pues nada, que se suscriban. Y si quieren escuchar anticipadamente los programas, que se hagan fans, que nos apoyen, y disfrutarán unos minutos antes de los programas que ya están en YouTube, pero que no están todavía en formato podcast. Y nada más, espero que os haya gustado este programa. Ya sabéis, la próxima semana, no sé cuántos programas habrá, pero esta semana, del 8 de febrero, tenemos muchos programas de historia y también de actualidad militar. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima historia hablada,
que ya sabéis que en Bellum Artis nos gusta hablar de la historia con rigor, objetividad y con pasión por la historia, no pasión por uno de los bandos en la guerra. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Como siempre, os recuerdo que si os ha gustado esta historia hablada, nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com. ¿Qué ayuda más? El Patreon, porque la comisión que lleva la suscripción es mucho más alta. Es decir, si aportáis dinero en YouTube, lo que se queda en YouTube es más alto que Patreon. Por lo tanto, yo os recomiendo que Patreon. La verdad, muchas gracias de todo corazón por preguntar. Es mejor Patreon que YouTube. Y gracias, Manuel, por el otro día la invitación.